de él. Careta, que le quedan ya dos días a esto de la mascarilla en interiores. El día 19 de abril ya cambiamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Belén Salvador, soy secretaria de CV Activa y hoy seré la presentadora de este seminario, de esta jornada que lleva por título Comunidad Valenciana, Destino de Calidad, cambios normativos y profesionalización para el fortalecimiento del producto del turismo activo. Mis primeras palabras van a ser de agradecimiento a la Casa de Turisme. Habla la gran Casa de Turisme, ¿ves? Porque es para nosotros un gusto sentirnos siempre tan respaldados por la Administración. Se nos abren las puertas con todos los recursos siempre. Hoy sirve de ejemplo, estamos en esta magnífica sala del CDT, muy bien acompañados, ¿no? Va a abrir las jornadas Eric, el director general. Luego escucharemos al jefe de producto, a Sergio Bellentani, que también nos va a acompañar, es uno de los ponentes de este seminario. Y cerrará las jornadas nuestro querido secretario autonómico, Francesc Colomer. O sea que estamos en muy buena compañía, aparte de otros compañeros que también hay de Turisme Comunidad Valenciana, que siempre nos acompañan y a los cuales agradecemos siempre todo el apoyo. Por supuesto, también agradezco a los ponentes, agradezco a Manuel, que tenemos aquí, a Raúl, a Óscar, que luego se conectará, a Nando y a Francesc también. Bueno, y a todos los asistentes, los que estáis hoy aquí presencialmente, pero a todos los asistentes telemáticos o virtuales que tenemos conectados también en la otra parte de la pantalla. Estamos retransmitiendo vía streaming, ¿vale? El objetivo de esta jornada, aparte de ponernos al día con todas las temáticas que se van a tratar, va a ser la presentación de nuestro catálogo, que estamos muy contentos de poderoslo presentar, que teníais todos en la silla uno de ellos, y además para los que estáis en modo digital lo podéis descargar vía online, ¿vale? El catálogo de turismo activo de la Comunidad Valenciana. Bueno, y antes de darle paso a Eric,
al director general de turismo. Quería comentaros cómo va a ser un poco la organización del seminario, de estas jornadas, ¿vale? Que no va a ser nada cansado ni monótono por el formato y por la temática a tratar en sí. El formato porque va a ser tipo entrevista, ¿vale? Y las temáticas porque, bueno, vamos a empezar la jornada con Manuel San Millán, que nos va a hablar de la parte más legal del turismo activo, ¿no? Él es abogado especialista en reclamaciones y demás de nuestro sector y nos va a poner un poco al día sobre la temática. Luego seguiremos con Óscar Santos, presidente de la asociación que lidera nuestro sector a nivel nacional, con ANETA, que con él hablaremos de un tema que será el de las necesidades, ¿no?, de nuestras a nivel nacional, con el tema de la competencia, de la seguridad, de la cualificación y qué futuro nos espera, ¿no?, que esperamos que sea un poco más alentador que lo que llevamos viviendo estos últimos años. Y después de Óscar ya pasará Raúl Temprano, que con su larga experiencia como desde monitor, ¿no?, hasta consultor de turismo activo, ha tenido ahí una larga trayectoria, ahora incluso es miembro del Consejo de Turismo de la Junta de Castilla León. Bueno, tiene una amplia experiencia y nos hablará sobre la normativa aquí en la Comunidad Valenciana y lo que se ha gestado en otras comunidades autónomas también. Y ya pasaremos en clave de comercialización del producto con Sergio Bellentani de aquí, de la casa. Hablaremos de Creaturisme, una estrategia por todos muy conocida, pero que siempre hay novedades en cuanto a nuevas acciones de promoción, que tenemos que estar todos pues a la vanguardia de lo que se está haciendo desde aquí, desde nuestro territorio. Y ya cerraremos la jornada con una mesa de presidentes, con Nando, el presidente de la asociación, y con el presidente de Turisme Comunidad Valenciana, Francesc Colomer. Dicho todo esto, doy paso a Eric. Gracias por estar aquí con nosotros y a inaugurar las jornadas. Muy bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludarles, por supuesto. Decir también que hay gran parte del equipo, tanto de Turisme como Comunidad Valenciana, como de la Dirección General de Turismo, aquí presentes, desde el jefe de área de formación, directores de CDTs, como está Esther, por parte de Turisme, dicen que estará Sergio, ahora mismo no lo veo, pero supongo que llegará en breve, y también la Dirección General, saben ustedes que está dividido lo que es la gestión turística en la Comunidad Valenciana en dos vertientes, una es Turisme, otra es la propia Dirección General de Turismo, que como explicaré después es la competente en materia normativa y de inspección en la Comunidad Valenciana. Y está aquí tanto la subdirectora general, Rosa Ibars, y también la jefa de servicio de normativa y parte de su equipo que también les acompañan, ¿no? Y van a estar con vosotros durante esta jornada. Agradeceros primero la invitación, por supuesto, es un placer acompañaros, y además teníamos unas citas pendientes de poder acompañaros, por eso he querido estar además presencialmente y poder compartir algunas reflexiones con vosotros y después tomar buena nota todo el equipo de Turisme o de la Dirección General de lo que vais a plantear para tenerlo interiorizado en nuestra gestión, ¿no? Pero sobre todo agradecer el trabajo que hace CV Activa, esa organización que nos permite tener un socio, un partner, un aliado potente, fuerte, aglutinador del sector. Yo creo que esa es una gran diferencia de lo que hemos querido hacer desde el 2015 aquí con respecto a otras comunidades autónomas, y es que creemos profundamente en eso que dice además la propia ley, que es la cogobernanza, la gobernanza compartida, la cogestión, y para eso siempre necesitas interlocutores claros, y no es fácil. El resto de entidades gestoras de destinos, cuando vienen a la Comunidad Valenciana, se sorprenden que tengamos un tejido organizado, empresarial, o bien por provincias, o bien autonómico, muy potente, muy fuerte, y yo creo que es una clave del éxito de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y por tanto, gracias por vuestro trabajo en concretar oferta turística, en esa forma de generar producto turístico, no solamente vuestro servicio concreto, sino se incorpora a todo un producto turístico o a varios, como puede ser desde el turismo rural, de interior, pero también el de sol y playa, también el de naturaleza, es decir, hace un combinado donde sin vosotros, sin el turismo activo, sin esa oferta de servicios que hace vuestras empresas, las que forman parte de la asociación,
pues sin duda estarían cojos, porque de nada sirve ser lo que somos, que es un referente también en materia de recursos naturales, culturales, gastronómicos, si no hay algo que complete lo que se dice ahora la experiencia, ¿no? Antes se decía pasarlo bien, ahora es la experiencia, ¿no? Pues nada, decimos la experiencia y así el lenguaje este que toca ahora, ¿no? Pues oye, esa experiencia es completa efectivamente porque existís vosotros y yo creo que en gran parte existen empresas de turismo activo que cumplen además unas premisas que ahora diré porque estáis vosotros, porque hay una organización que intenta impregnar una forma de prestar ese servicio y coincide con lo que defendemos desde Turisme y desde la Dirección General, que es basado en la calidad, basado en la sostenibilidad y basado en la hospitalidad. Yo creo que esos son el resumen. Oiga, usted, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué modelo turístico tiene, ¿no? Pues mire usted, calidad, sostenibilidad y hospitalidad. Y eso sumado a nuestros recursos, etcétera, a nuestra gobernanza compartida. Y por tanto, gracias. Gracias por el trabajo que hacéis, que va más allá, porque también contribuís a la promoción turística. Tenemos un convenio que se articula a diferentes elementos, pero tiene como principal eje la promoción turística y, por tanto, sabéis en qué canales tenemos que articular ese plus de oferta que representáis vosotros en ese trabajo de promoción del destino. Decir que como decía, pues la cogestión público-privada es fundamental, como también el papel que jugáis en la cohesión territorial. Eso es una prioridad para la Generalitat, para el presidente de la Generalitat, que el turismo sea un instrumento de cohesión territorial, de vertebración del territorio. ¿Y por qué? Porque son muchos los pueblos que, más allá de un sector primario que puede dar un cierto sustento, no es menos cierto que muchos vamos a conseguir doblegar esa curva de despoblamiento, seguramente porque hay una actividad turística alimentada, seguro por sus recursos naturales, su gastronomía, pero también, como decía antes, por ese aprovechamiento de esos recursos naturales, con todo el respeto, porque vosotros sabéis, igual que todos, cuando alguien cuestiona nuestro modelo, vuestras empresas del turismo, es porque no conoce ni vuestras empresas ni al turismo. Porque si algo necesitamos una empresa de turismo activo, es precisamente que esos recursos naturales se sigan preservando, porque si no, no habrá nada que aprovechar, ¿no? Por tanto, quien quiera defender esos recursos naturales, lo que tiene que apostar es por un turismo de calidad, sostenible y hospitalario, porque seguramente ese espacio natural estará más preservado que si hay abandono. Sabéis que tenemos dos partes, ¿no? Como os decíamos antes, de la gestión turística, Turisme, Comunidad Valenciana, que sabéis que con vosotros trabaja, como hemos dicho antes, en generando un producto, de ahí que venga Sergio, Crea Turisme, sinergias, empresas, todo ello conforma un producto más amplio de lo que es un servicio concreto. La promoción, que decíamos antes, la formación, que estaba aquí Javier, está Esther, estamos en esta casa, ¿vale? Una formación que parte desde querer aglutinar, porque están trabajando y estamos, y agradezco que está también aquí el subdirector general de formación profesional, habéis hecho aquí un elenco que tenéis a todos, ¿eh? Eso está bien. Es decir, trabajamos con formación profesional, ¿por qué? Porque ya hemos entendido que si la Generalitat Valenciana en su conjunto está haciendo una gran apuesta por la calidad, la formación en toda su oferta, es una gran inversión con dinero público de los ciudadanos que no puede ir separado, sino que al contrario, debemos sumar y generar sinergias entre formación profesional, labora y, por supuesto, Turisme, que debe ser el elemento articulador de esa formación en turismo, ¿no? Sabéis que creo que vamos a ser de los pioneros en puesta en marcha de ese módulo de tiempo de recursos naturales, me lo he apuntado porque es que siempre le cambio el nombre 20 veces, ¿vale? De guía de medio natural y tiempo libre, ¿eh? Me lo he apuntado porque siempre le cambio el nombre o tal, pero es ese, yo creo que vamos a ser pioneros, va a ser además en un hotel escuela que tenemos y yo creo que va a ser es gracias al empeño de formación profesional por hacer esa apuesta de profesionalidad, sin descartar otras cosas que estáis pidiendo, que están ahí, pero yo creo que no, hay que ponerlo en valor, que no es contradictorio una cosa con la otra, ¿no? Y si apostamos por ese modelo y nuestros CDTs del interior, que según la ley cumplen un papel fundamental, sin menoscabo de otros CDTs, pues sin duda, oye, pues ahí lo tenemos claro FP, lo tiene claro Turisme, seremos más lentos o más rápidos. Ya os digo yo que muchas veces los que estamos en la administración nos gustaría todo que fuera más rápido. Yo en mi vida anterior era diputado nacional y se presentaban papeles y quedaba muy bien, se votaba y ya está, esto ya lo hará otro, ¿no? Pero la administración, tela marinera. Tú entras aquí y desde lo que quieres hacer
a lo que puedes hacer, pues desde el director hasta una directora de un CDT como Esther, o la subdirectora Yana, o la jefa de servicio. Lo que nos gustaría es que fuera todo mañana. Pero lo que tenemos claro es que con vosotros hemos hecho un hilo conductor y vamos más lentos o más rápido, pero vamos a hacerlo, ¿vale? Y en materia de formación, yo creo que por lo menos FP nos acompaña y estamos juntos. Nuestra propia formación que damos y los certificados de profesionalidad, ¿no? Y desde la Dirección General de Turismo, que sabéis que, como os decía antes, tiene las competencias en normativa e inspección dentro de lo que es la presidencia de la Generalitat. Bueno, pues yo creo que ahí ya hemos dado un paso importante en algo que no es solamente turismo activo, como es el ecoturismo. Ya se ha incorporado a la ley, está el equipo de la Dirección General, que, como os decía, está la subdirectora, la jefa de servicio y otros compañeros de la Dirección General, que tenemos claro que ese espacio hay que ocuparlo, y para ser de calidad, sostenible y hospitalario, tiene que tener un desarrollo normativo. Hemos hecho un primer paso con la ley de presupuestos, ahora con la ley de medidas fiscales, y ahora toca desarrollarlo. Vamos a aprovechar que también somos conscientes que el decreto de turismo activo hay que pegarle una vuelta y un reajuste. No es muy antiguo, pero es que los tiempos son los que son, ¿vale? También es verdad que cuando lo hagamos, y lo hagamos conjuntamente, que es un proceso que va a dirigir la propia Dirección General de Turismo, vamos a contar en todo el proceso con vuestra opinión, con vuestra participación. Tenemos que abrirlo lo máximo posible para que todos los agentes se sientan partícipes de ese proceso, y evidentemente siempre para dar garantías de que aquello que ponemos en la norma se pueda luego cumplir, y sobre todo también que pensemos en que las normas no son solamente para un momento procesal, sino que deben ser normas que garantizan derechos. Por un lado, garantías jurídicas a vosotros, que invertís dinero, vuestro tiempo personal, vuestros proyectos de vida en empresas, que eso es importante. Yo vengo de la empresa, de padres empresarios, y por tanto sé lo que es, ¿no? Y en el vuestro caso es que no hay una gran empresa. Seguramente el empresario es ese, con su furgoneta y su remolque, ¿no? Pero bueno, es que esto es lo que hay, ¿no? Pero entonces, a ese le tenemos que dar garantías jurídicas, pero también nos tenéis que ayudar a que al ciudadano en general, y de eso, de ahí la importancia de las leyes. Cuando alguien dice, oye, ¿por qué tanta norma? Mire usted, la norma es la garantía de la libertad, de la igualdad de oportunidades y de derechos de los ciudadanos. En este caso, el derecho a poder disfrutar de una oferta de una empresa con unos criterios de calidad y seguridad. Y en eso nos tenéis que ayudar, porque cuanto más claro sea ahí, y luego le demos un sello y un reconocimiento, el ciudadano, que esa parte nos toca también reforzar, sepa que cuando tiene ese número y ese sello, quiere decir que no se la juega. Está dando el botón de reservar y sabe que lo hace con unas condiciones de que no le va a pasar nada. Va a disfrutar al máximo y lo va a hacer con toda la seguridad, ¿vale? Y eso es difícil, pero eso a veces la norma los tiene que reflejar, porque es la garantía de que uno está obligado a cumplirlo, o simplemente el que lo cumple no tiene un pirata al lado que está haciendo competencia desleal, que es un nido de inseguridad, y que un día nos encontraremos con un titular en la prensa que ha pasado algo y os afectará a todos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Tener eso, ponerlo en valor, y luego la inspección. La inspección, sabéis que hemos hecho ya acciones especiales, estaba incluido en ese tiempo que hemos vivido de la COVID, por ahí. Estaba ya incluido, hemos retomado, ¿no? Y seguimos dentro de las acciones especiales, incluido en el plan de inspección, está el turismo activo, precisamente para lo que queréis, ¿no? Oye, yo pago mi seguro, yo pongo mi claridad, y aquí tengo el pirata este con sus canoas aquí, que no sabemos ni lo que está haciendo, ni poniéndole chaleco, ni tal, no sé cuánto, es decir, ni tiene seguro de responsabilidad civil. Pues eso vamos a intentar seguir trabajándolo, y si puede ser, incrementar esas inspecciones y que tengamos unos canales para detectar, porque a veces sobre el terreno no podemos, pero sí la gente puede detectar eso. Nosotros entra en nuestro registro y automáticamente sí actúa el inspector sobre el terreno que recorrerse nuestro espacio natural, que nos podemos morir todos juntos. Poco más. Yo nuevamente agradeceros, deciros que escuchamos las propuestas que hacéis. Sí que es verdad que yo me gusta ser sincero, o sea, lo digo porque lo hemos hablado en reuniones, y aprovecho vuestro espacio, que nos están viendo todas las organizaciones. La Dirección General de Turismo no va a hacer dejadez de sus funciones, es decir, es quien dirige el proceso de cambio normativo,
y esas son sus competencias. Si nos exigís participación, apertura, oportunidad de opinar hasta la última coma, la vais a tener, ¿vale? Nos tenéis que ayudar a que llegue todo el mundo, porque es bueno tener con un referente claro, pero nadie se debe sentir excluido de este proceso. Y evidentemente tenéis una voz principal, eso sí, apuntaros en el registro este de interés, aunque para este proceso no hace falta, para estamos, los procesos estamos. Normativos. Pero estamos dentro. Muy normal, porque sí. Ahora vamos a tener que declararlo todo. Que está bien, esto de la participación y la transparencia, un día nos moriremos haciendo papeles, pero está bien. Pero bueno, no pasa nada. Pero que vamos a trabajarlo con vosotros, sí que es verdad que nosotros asumiremos el papel que nos toca y que vamos avanzando. Sabéis que os ayudamos y os acompañamos cuando de repente otras leyes afectan, porque el turismo, como es todo en la vida, ¿no?, nos afecta desde la seguridad ciudadana, que puede ser en vuestro caso el de Seprona, ¿no?, hasta criterios de protección. Sabéis que os hemos estado acompañando con determinadas cosas que tienen que ser compatibles. No puede ser que una ley prohíba una cosa porque sí. Me acuerdo, estoy con la negociación que tuvimos ahí con la protección de algún espacio natural. Y al director gerente tuvimos, bueno, lo pasa, lo han cambiado, pero bueno, espero que con el que hay ahora también lo tengamos. Y claro, no puede ser que prohíba cosas que son, vosotros no vais a destrozar el medio natural, lo hablábamos antes, porque vosotros lo que queréis es que siga existiendo ese medio natural, ¿no? Y de entrada ahí prohibir, ¿no? Me acuerdo que eran grupos de más de 30 o no sé cuánto, ya de entrada estaba todo prohibido. Oiga, mire usted, pues nosotros, CV Activa tiene que estar en esos procesos participativos, y si no puede ser la CV Activa, la Dirección General de Turismo. Ya procuraremos defender en un espacio natural que se quiera actuar e incrementar la protección, que sea compatible con vuestra actividad, que sois garantía de que ese espacio natural va a seguir existiendo. Gracias por la organización de este encuentro, por el trabajo que hacéis todos los días y que seguís contando, porque vais a tener con el secretario autonómico, también con el director general de turismo y todo su equipo, tanto en el turismo como la dirección general que está aquí. Muchísimas gracias y nada, ánimo en vuestro trabajo. Gracias, Eric. Muchas gracias. Había previsto alguna intervención o pregunta, ¿no? Eso ya es para las mesas. Eso para las mesas, sí. Bueno, si alguien quiere comentar cualquier cosa. No, luego para la mesa. Vale, no, pues tengo problema, si queréis, pero vamos, yo creo que vais mal de tiempo o vamos bien de tiempo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera comentar. Vale, perfecto. Perfecto. Pues entonces ahora pasamos a la primera de las ponencias, que lleva por título Accidentes, reclamaciones y titulaciones en turismo activo. ¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales? Y para esto llamo a la mesa a nuestro compañero Manuel San Millán. No sé si te tienen que poner algo de audio, Manuel. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, tienen ahí. Sí, sobre todo por internet. Claro, por la parte del streaming. Bueno, mientras le colocan el micro a Manuel, os comento que él es abogado y está especializado en reclamaciones y defensa de empresas de turismo activo. Desde el año 2018 representa los intereses legales de la Asociación de Empresarios de Turismo Activo en Castilla y León. Bueno, y cuenta con una amplia experiencia en casos de defensa legal de empresas de turismo activo y de naturaleza. Bueno, pues lo dicho, el formato va a ser tipo entrevista. Yo voy a empezar a dispararle preguntas a Manuel. De todas maneras, espero que también me ayudéis a completarlas después, si tenéis cualquier duda, tanto vosotros como los que estáis viéndonos de manera telemática por Zoom, ¿vale? Yo voy a ir registrando las preguntas y si hay alguna por varias vías, las haremos después, ¿vale? Bueno, pues, a ver, Manuel, buenos días. Buenos días y agradecer la invitación de CV Activa y para mí estoy encantado de estar aquí y hoy compartiendo esta jornada con vosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues mira, el tema de la mascarilla, perdonad. Sí, porque tenemos distancia y estamos con todo abierto. Bueno, pues una de las principales preocupaciones del turismo activo, ¿vale?, de nuestro sector es la seguridad, la gestión del riesgo y la prevención de accidentes, ¿vale? Pero llegamos a los tribunales, o sea, ¿suelen ser frecuentes estos casos de accidentes en el mundo del turismo activo? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir o de lo que hay que partir es que la siniestralidad en el turismo activo
no, comparada con otros sectores, no es nada alta. Para el volumen de gente que se mueve en todo este tipo de actividades, es mínima, digamos. ¿Qué ocurre? Pues que hay todo tipo de, digamos, de casuística que se puede dar. Las reclamaciones pueden llegar, quedarse en una simple reclamación, por ejemplo, al empresario que organiza la actividad. Puede ir más allá, puede aparecer también en oficinas de consumo, puede llegar a los tribunales. Se da todo un catálogo de, digamos, de posibilidades. Partiendo de que la siniestralidad es baja, sí que existen, digamos, posibilidades de llegar al juzgado en aquellos casos en que hay una imprudencia, pues ya de carácter, digamos, grave, y se puede, pues muchas veces, si se trata de, son las excepciones, puede haber un fallecimiento, puede haber unas lesiones graves, pues ir a la jurisdicción penal. Muchas veces la jurisdicción penal, uno se sirve de la jurisdicción penal, pues para, si se entiende que es constitutivo de un delito, se continuaría por esa vía. En otros casos se puede archivar el asunto, pero las partes o los demandantes lo que hacen es servirse de prueba para luego ir a otra jurisdicción, cuál es la jurisdicción civil. La jurisdicción penal tiene unas ventajas, que es que, digamos, se aporta, se consigue, se puede obtener prueba, se pueden obtener incluso informes de médico forense que no tienen ningún coste para el perjudicado, y con eso, pues luego, si digamos el juzgado de instrucción correspondiente entiende que no se dan los elementos, no hay indicios racionales de haberse cometido un delito, pues se archiva y se va, digamos, a la vía civil, pero ya se dispone de, posiblemente, pues de la póliza de responsabilidad civil del empresario, ya se dispone de testimonios de personas que pudieron ver cómo sucedió el evento dañoso. Una serie de pruebas que luego sí que van a servir para la vía civil. Pero, en todo caso, la vía penal es una jurisdicción que queda reservada a aquellos casos que son, digamos, extremos o más graves. Vale. Y la civil sí que no podemos encontrar reclamaciones en las que ya entrarían en juego también las pólizas, las coberturas de las aseguradoras. Uh-huh. Y hay una casuística muy grande en todo este tipo de asuntos. Ya digo, desde las reclamaciones que pueda recibir el empresario que queden en nada, los asuntos que sí que se judicialicen, uh-huh, y otros que incluso se satisfagan extrajudicialmente, uh-huh, pues con las aseguradoras o incluso, con acuerdos, uh-huh, y con las aseguradoras, claro. Pues estamos hablando de un ámbito en el que el seguro, pues, es obligatorio y hay un ámbito y un catálogo de posibilidades enorme. Muy amplio. Entonces, a partir de ahí, muy bien. Luego, existe la idea que asocia la cualificación de los monitores y guías con la responsabilidad ante un accidente. ¿Podríamos afirmar o podríamos decir que la cualificación y la titulación de los guías va en relación a la responsabilidad que tengan? Es decir, ¿a mayor cualificación, menos responsabilidad en este tipo de casos? No es necesaria. A ver, la cualificación de los monitores es necesaria. Evidentemente, en estas actividades, cuanto más cualificado sea el monitor, pues más garantías habrá de que la actividad se desarrolle, pues, de la mejor manera posible. A partir de ahí, un evento dañoso puede suceder. Tenemos que pensar que estamos en un entorno muchas veces natural. Y, puede haber, digamos, situaciones que ni aunque se prevean puedan suceder. Que el hecho de que exista una titulación, una cualificación de los monitores, a ver, todo suma, evidentemente. Claro. Habrá que ver, cómo se produjo,
qué tipo de, bueno, de incidencia. Estamos otra vez hablando, bueno, estoy pensando en las 70, 80 actividades que hay, son todas tan, hay tantas que, pero bueno, no sé, por decirlo de alguna manera, pues habrá que ver cómo intervinieron los monitores, en cómo previeron, pues ese, digamos, esa situación de riesgo, qué protocolos tiene implantada la empresa. Claro, ahí es donde quería entrar yo, porque si la cualificación, evidentemente, ha de ser de cumplimiento obligatorio, pero actualmente es sobre unos mínimos. Entonces, ¿cómo podrían mejorar las leyes que regulan estas profesiones de turismo activo o profesiones deportivas en algunos casos, para ser garantía tanto para los consumidores que hablaba antes Eri, como para los empresarios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos estar con esa garantía apoyados sobre la ley? Bueno, vamos a ver, toda la normativa. Complicado, ¿eh? Sí, es complicado. Es complejo. Hay que pensar que toda la normativa de turismo activo, pues, es muy reciente. Yo creo que la ley vuestra es del 2012 y ahora estáis estamos hablando de que nos crecen las actividades también. Efectivamente. Entonces, cada 2 días. Y normalmente todas estas normativas, pues, son normativas de mínimos, que no desarrollan pues todo el catálogo de actividades que hay y son, bueno, son muy, muy generalistas. Muchas veces esa falta de normativa o de concreción en la norma, lo que se da es que se tiene que acudir a otras normativas de otros sectores. Y ahí ya, digamos, para suplir lagunas que hay en la normativa propia de turismo, pues tenemos que acudir a otras, pues tales como del derecho deportivo, del derecho medioambiental, etcétera. Y ahí ya empezamos un poco a hacer aguas, a patinar, ¿sí? Sí. Entonces, hombre, lo suyo sería que, digamos, la norma fuera lo más completa posible. Yo sé que eso es muy, muy difícil y, bueno, no exige un esfuerzo por parte, digamos, de todos los agentes. Hemos oído antes hablar de que, bueno, de que va a haber una participación en esta nueva ley de todos los agentes, y yo creo que eso es importante en el sentido de que, bueno, cada uno pueda aportar, digamos, su grano de experiencia. Y hay que intentar que la norma, pues, sea lo más, digamos, lo más completa posible. A partir de ahí, pues, bueno, pues entiendo que, bueno, que se necesita una norma que, bueno, que establezca un sistema que acredite, pues eso, todas las competencias, todas las capacidades de los monitores. Y bueno, con... Teníais, disculpa Manuel, teníais en Castilla y León un sistema para acreditar esto ya en campo, ¿no? Y in situ, sí. Que a mí la verdad me llamó la atención porque aquí tenemos un sistema similar, estamos hablando de un carnet profesional. Por ejemplo, tenemos el carnet de guía oficial de turismo de Comunidad Valenciana para los guías oficiales, que va acreditado luego en distintos idiomas según la experiencia que pueda decir ese guía en los distintos idiomas. Claro, no solo se trata de digamos, de titulaciones de gente con títulos, sino que en este campo, en el campo del turismo activo, hay muchas personas que tienen capacidad y experiencia. Claro, a eso me iba a referir. O sea, que son tan capaces como cualquier otro. Entonces, a través de una serie de acreditaciones se habilita a determinados profesionales con un carnet profesional y que pueden realizar los mismos cometidos que realizan los profesionales universitarios o titulados. Claro, me parecía muy interesante porque aquí un guía oficial puede ser desde, yo que soy licenciada en ciencias ambientales, o alguien en humanidades. Quiero decir, no es tanto de dónde vengas, sino que acredites que eres competente para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces aquí sería lo mismo el tipo de carnet, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué les pone la actividad o el grupo o la categoría de actividades que pueden hacer? Sí, sí, acuáticas, sí, o todo tipo de... Es que siempre que pensamos en turismo activo, al final estamos pensando en... Había un cartel por ahí, ese de ahí, yo creo que es por la otra parte, que sale, bueno, gente con casco, porque estamos hablando, pensamos en espeleologías, en barranquismo, pero bueno, el turismo activo es mucho más. Quiero decir, el turismo activo, pues, es un grupo de niños que pueden ir acompañado de un profesional por el campo y, digamos, pues viendo el entorno. Entonces, para eso no se necesita un especialista, digamos, en
con una titulación deportiva ni nada parecido. Lo único que se necesita es pues una persona que digamos que esté acreditada, que tenga la cualificación necesaria pues para desarrollar esa actividad que no tampoco entraña más peligro que bueno que ir por el campo y bueno y estar en un entorno natural. Entonces yo creo que esto sí que teníamos aquí que en la Comunidad Valenciana el Consejo Jurídico Consultivo había abierto esa posibilidad de cualificación. Exacto. Y había un dictamen que se había emitido a tenor del proyecto de ley que, de los profesionales del deporte en lo que se dice, y esto ya os leo textualmente, que los títulos expresan la preparación en competencias adecuadas para el ejercicio de las diferentes profesiones del deporte y esos mismos grados de formación en competencias y capacidades pueden acreditarse tanto mediante los títulos que en cada caso establece la ley como mediante otras titulaciones, acreditaciones o certificados de profesionalidad que resulten de las leyes estatales y del resto del ordenamiento jurídico vigente en cada momento. Entonces aquí estaríamos hablando, aparte de las titulaciones, pues de esas otras acreditaciones o de esos otros certificados que, bueno, de la manera que en este caso la Generalitat Valenciana lo acuerde o digamos que determine cómo ha de hacerse, pues dé la posibilidad de que estas actividades de turismo activo puedan ser desarrolladas por este otro tipo de personas, con estas otras cualificaciones o habilitaciones, que quede abierto un poco a todo eso. Vale, y ya para acabar, Manuel, te voy a pedir un consejo, una recomendación. Sí, bueno. ¿Qué podemos hacer los empresarios del turismo activo para mejorar nuestra protección de cara a posibles reclamaciones? Bueno, los empresarios de turismo activo pues tienen sobre todo dos palabras básicas, que es informarse y formarse. Vale. Formarse como a través de estas jornadas, que bueno, que sean escuetas, porque quiero decir, este tema pues da para mucho, el mío en concreto y supongo que el de todo el resto de los ponentes. Sí. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que desconocer la normativa no exime de su cumplimiento. Exacto. Con lo cual, pues sí que hay que saber, cuál es la normativa y el marco legal que nos ampara. Uh-huh. A partir de ahí, pues hay asociaciones de empresarios que realizan pues jornadas, uh-huh. Esta misma que estamos haciendo, bueno, en las cuales, pues bueno, podemos tomar un poco el pulso a lo que es el, digamos, la normativa y cómo realizar o desarrollar la actividad. Ante la administración, pues evidentemente cumplir todos los requisitos que la administración establece pues respecto a la normativa turística y el resto de normativas que nos puedan afectar, de medio ambiente, de costas, en este caso, de transporte, trabajo. Cuando tenemos al usuario, bueno, pues ahí es necesario pues tener todos los procedimientos por escrito. Necesitamos también que se informar perfectamente con carácter previo a la actividad al usuario de lo que va a hacer, de los riesgos que se va a encontrar. Van o sería conveniente que firmaran como lo que se puede llamar un consentimiento informado, una declaración de responsabilidad. Y que conozcan en todo momento pues sus derechos y sus deberes. Y luego, bueno, pues sé que también, aparte, pues tenéis otros temas como es la política de cancelación, por ejemplo, de tal. O, bueno, pues quiero decir que hay muchas particularidades en el tema de la contratación que bueno, que el propio profesional del turismo activo tiene que conocer. Y luego, de cara pues, a un posible accidente o un eventual evento dañoso, pues hay que intentar pues, que todas las decisiones y las acciones que se realicen, que no sean espontáneas, que todo, pues, tenerlo un poco protocolizado, la actividad que se va a realizar y hacer una evaluación previa de los riesgos que se pueden encontrar en la actividad y sobre todo formar a los profesionales que van a desarrollar esas actividades. Se trata de un poco de, pues eso, de garantizar que la actividad se haga de forma satisfactoria para el usuario, que además va a ser la mejor publicidad que vamos a tener para nuestras empresas, y de minimizar, digamos, el riesgo o el daño que pueda sufrir el participante. Entonces, bueno, todas esas cosas es importante pues tener, digamos, pues de una manera muy clara, procedimentada y estructurada de tal manera que bueno que nos lleve a buen puerto, podamos continuar.
Pues sí, es la idea. Gracias, Manuel. Bueno, bueno, pues mi ronda de preguntas... No te vayas. No voy. Que igual tenemos alguna pregunta aquí en el público. ¿Alguien le quiere hacer alguna consideración a Manuel? Tengo alguna, que me ha llegado vía, bueno, sí, de los que están por ahí detrás. Para Manuel, a ver, ¿qué opinas de que se incluya el turismo activo de forma genérica en la clasificación normativa de actividades complementarias? Bien, bueno, actividades complementarias, entendemos por actividades complementarias, de manera genérica. Pues entiendo que sí, o sea, aquí hay un grupo de, cuando nos damos de alta en turismo, puedes darte de alta si no es turismo activo lo que estás haciendo en sí, como hay un registro de actividades complementarias, nos lo podrían igual explicar mejor desde la Casa de Turismo, pero sí, yo entiendo que son actividades complementarias a la actividad turística, como por ejemplo pueda ser igual en algún momento una cata, ¿no? O algo así. Bien, bueno, yo entiendo que el turismo activo... Sí, bueno, de hecho, esto es algo que queda pendiente porque sí que tenemos intención con la nueva regulación que tenemos que desarrollar de turismo activo y ecoturismo, ahí introducir las actividades complementarias para que sean lo menos residual posible, es decir, ya poder incardinar las actividades en cualquiera de las otras secciones y dejar más regulado las actividades complementarias, que es un ámbito que queda prácticamente vacío de contenido y es lo que pues más abierto queda, es el cajón desastre que desearíamos que fuera el mínimo posible. Ya. Claro. Yo entiendo que el turismo activo abarca tantas actividades y tan, digamos, algunas tan complejas que no debería verse mezclado con otro tipo de sectores más livianos, digamos, del turismo, con una cata, por ejemplo, de vinos, que no tiene mayor riesgo que pues la ingesta de más líquido del debido, pero claro. Quiero decir que yo creo que las administraciones deberían hacer un esfuerzo en separar muy bien lo que es el turismo activo y no mezclarlo con otro tipo de actividades que pueden estar o ser colaterales, pero que pertenecen, yo entiendo que pertenecen más al turismo que al turismo activo. Es muy importante separar turismo activo de turismo. Y son, bueno, yo creo que es un esfuerzo que exige, que se exige a, digamos, a los legisladores o a las personas que realizan las normas, porque son tantas las actividades y algunas de ellas son tan complejas que al final necesita que sea muy específico. Sí, ya nos vamos a ver en un problema cuando redactemos este decreto entre turismo activo y ecoturismo para ver un poco bien esas líneas y si ya empezamos también con actividades complementarias, la norma va a ser complicado. Simplemente lo dejo ahí. Bueno, y otra pregunta última, dice que nos comentan, ¿es cierto que los tribunales tienen una tendencia a favor de los usuarios en los casos de accidentes que en ocasiones perjudica al empresario? Esto más que pregunta, yo creo que era una afirmación que igual quieren poner aquí en juicio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde la parte más legal del asunto? Bueno, yo entiendo que no tiene por qué ser no así. Tiene por qué. No tiene por qué ser así. No, entiendo. Es que muchas veces los empresarios sí que nos vemos, ¿no? Que ante un accidente como que toda la garantía va hacia el usuario y el empresario igual en algunas ocasiones se siente... Bueno, aquí en España se puede dar todo tipo de, digamos, de posibilidades, existe también mucha picaresca, también vamos a encontrarnos clientes que digan que han sufrido pues una lesión que realmente a lo mejor han sufrido en otro lado y aprovechen la ocasión para aprovechando que tenemos un seguro de responsabilidad civil pues para reclamarnos. Pero bueno, yo la independencia de los jueces respecto a, bueno, pues como en el orden social, que sean pro trabajador, pro empresario, yo creo que eso tampoco, al final al juez hay que darle hechos, pruebas y bueno, y a partir de ahí pues bueno, él es el que decide
Y no, yo creo que no tenemos que ver tampoco ese tipo de fantasmas. Vale. Se trata de hacer las cosas bien y bueno, y de la formación y de la información, y a partir de ahí, pues, pues bueno, no, a ver, todo puede surgir cualquier tipo de eventualidad, eso está claro, y nos podemos encontrar con problemas a lo mejor que, pero si los hemos previsto y los hemos minimizado, no vamos a tener mayor problema. Pues con eso nos quedamos, Manuel. Muchísimas gracias por tu aportación en estas jornadas. Gracias. Hay que hacer las cosas bien y tenerlo todo protocolarizado, y de esa manera pues minimizaremos riesgos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos. Pasamos a la siguiente ponencia, que lleva como título Necesidades y futuro del turismo activo. Competencia desleal, seguridad jurídica y cualificación de los recursos humanos. En este caso nos acompaña Óscar Santos, que se va a conectar. No sé dónde lo voy a ver. Creo que en esta pantalla. Bueno, os presento a Óscar. Óscar es presidente y empresario de turismo activo, bueno, presidente de ANETA, perdón, y empresario de turismo activo desde hace más de 20 años. Y ANETA es la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Vemos a Óscar. Buenos días. Hola, Óscar, te escuchamos. Muy bien. ¿No me veis? Pero ahora te vemos. Ahora te vemos. Buenos días. Buenos días a ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues el placer, vamos, es mío, y lo único que tengo que disculparme, porque, bueno, quería haber estado allí presente, pero ha surgido un problema de última hora y me ha sido imposible asistir. Pero, bueno, la ocasión lo merece, los compañeros de Valencia lo merecen, y bueno, y todos los que estáis allí, pues merecéis que una asociación como la nuestra pues esté apoyando y esté participando en este tipo de encuentros y jornadas. Pues, a ver, una asociación como la vuestra, cuéntanos, Óscar, ¿qué es ANETA y cuál es la función que tienen en el turismo activo a nivel nacional? ANETA, creo que, bueno, ya lo has dicho, es la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Realmente es la entidad que representa principalmente al sector a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de una asociación que está compuesta por diferentes asociaciones, es decir, funcionamos bajo el marco de lo que sería entendido como una federación, ¿no? Una asociación de asociaciones. Uh-huh. Y bueno, pues estamos trabajando en muchos ámbitos a nivel nacional, apoyando este tipo de encuentros, trabajando con la Administración General del Estado, con, en este caso, con competencias del ámbito nacional, que son las que realmente son de responsabilidad de esta asociación y que se escapan de normalmente de las competencias o del ámbito que trabajan los asociados ANETA, que son asociaciones regionales que trabajan con los gobiernos de las comunidades autónomas en cada caso. De acuerdo, pues perfecto la definición. Y podríamos decir que el turismo, en general, es una de las economías más consolidadas en nuestro país. Pero ¿cuál es la importancia dentro de todo ese marco del turismo activo en esta potencia turística como es España? Pues yo diría que es muy, muy importante. Claro, dirán los que nos están escuchando que va a decir el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, ¿no? Pero es muy importante y a lo mejor habría que abstraerse, de los datos generales que genera el turismo, ¿no?, a nivel nacional, en cuanto a contribución del PIB, número de empleos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa que si hablamos de una parte o en un ámbito más cualitativo de qué son las empresas de turismo activo, qué representan, dónde están trabajando, ahí es donde cobra mucha importancia este sector. Nosotros trabajamos en ámbito rural, trabajamos en zonas despobladas, trabajamos donde el visitante quiere realizar las actividades en un entorno natural protegido, en algunos casos con dificultades, por eso tienen que ir acompañados de buenos profesionales, y ahí es donde trabajamos las empresas. Si no estuvieran estas empresas de turismo activo trabajando en esos entornos, pues,
de esas poblaciones locales, las despobladas, se perdería por completo. Contribuimos sí. mucho al mantenimiento de los espacios naturales porque es nuestra herramienta de trabajo y no puede ser de otra, no podría ser de otra manera. Sí. A nivel nacional, somos 4.800 empresas. Generamos en torno a 500 millones de euros de facturación anual. Si lo comparáramos con las cifras del turismo en general, pues posiblemente seríamos hablaríamos de una cifra muy pequeña. Por eso es interesante ver y relacionarlo con ese aspecto más cualitativo y demás que acabo de nombrar. Pero luego hay una cosa también muy importante. Cuando vamos a las ferias, voy a hacer mención a la feria más importante, ¿no? A Fitur. Cuando vamos a Fitur, la mayoría de los están diseñados, hay mucha fotografía, infografía de actividades de turismo activo, de esos espacios naturales donde nosotros trabajamos, de nuestras actividades, de las actividades que realizan estas empresas, la mayoría de los están. Por tanto, la importancia pues es mucha, muy grande, muy grande. Perfecto. Y hablábamos antes con Manuel del tema de las garantías, ¿no? Tanto para los empresarios como para los usuarios a nivel legal. A la hora de contratar actividades de turismo activo, ¿a qué nos referíamos cuando hablamos de estas garantías al usuario? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, los clientes de turismo activo, está clarísimo que lo que están buscando es visitar ese espacio, como comentaba, ese espacio natural, o realizar esa actividad concreta, ¿no? Y lo que quieren hacerlo es en un entorno de seguridad, por supuesto, lo primero, pero uno de los objetivos claros es decir, bueno, que se realice un disfrute, un aprovechamiento claro de la actividad, ¿no? Que esa experiencia que han contratado, porque nosotros muchas veces hablamos de experiencias, que es lo que nosotros ofrecemos, pues se realicen en un entorno adecuado, ¿no? Es verdad que luego la mayoría de los decretos, de las normativas que hay en las comunidades autónomas, hablan de otras, vamos, de garantías para los usuarios, bueno, pues en cuanto a lo que decían los profesionales que trabajan, la cualificación de ellos, los seguros que tenemos que tener contratados para el ejercicio de nuestra actividad, etcétera, etcétera. Bueno, condiciones de anulación, de reserva, uh-huh. de todo tipo de garantías, que son las que vienen en la mayoría de los decretos que ya vienen estipuladas en esas normativas. De acuerdo. ¿Y hacia el empresario? ¿Cómo? O sea, porque muchas veces se queja de inseguridad jurídica, ¿no? ¿A qué se debe esta demanda? ¿A qué se debe esa sensación? Vosotros que lleváis a nivel nacional. Claro, hay que tener en cuenta que las empresas del turismo activo trabajan en unos entornos en los que, bueno, pues en espacios naturales, espacios protegidos, con una regulación muy diferente de unos espacios a otro. Hay empresas de turismo activo y ahora estamos en la Comunidad Valenciana y me consta que tanto las empresas de turismo activo de la Comunidad Valenciana trabajan en entornos muy cercanos, como pudiera ser, por ejemplo, Castilla-La Mancha, como las empresas de Castilla-La Mancha trabajan ahí. Bueno, pues hay diferencias a veces en cuanto al planteamiento, organización, normativa, de la gestión de esos espacios naturales, ¿no? Y ahí es donde las empresas tienen grandes dificultades porque es complicadísimo cada uno de los sectores, o sea, cada una de las empresas tener que tener en cuenta todas las normativas que existen en ese ámbito, ¿no? Hay cosas que son muy comunes. O sea, hablamos de seguridad social, de contratación, de fiscalidad. Esos son muy comunes y lo lleva la administración en general, ¿vale? La mayoría de los de estas competencias las lleva la administración general del Estado. Pero hay otras que dependen, pues ojo, cuando hacemos las actividades de turismo activo, pues dependen de medio ambiente, dependen de juventud, dependen de educación. En la mayoría de las cosas dependen de turismo, ¿vale? Y esa dificultad o esa gran cantidad de actores o de entidades dentro de esa organización normativa es la que a las empresas pues les puede producir algún tipo de inseguridad jurídica. Hay muchos cambios, adaptaciones continuas que tenemos que realizar, porque tocamos mucha materia transversal. De hecho, otra de las principales preocupaciones que también se ha tratado antes es la de la competencia desleal y el ejercicio irregular de algunos en la profesión.
¿Qué cambios necesitaríamos a nivel de regulación del sector para combatir estas irregularidades? ¿Cómo lo veis? Sí, efectivamente. Es complicado. O sea, tampoco tenemos la fórmula. La fórmula no es una ecuación de primer grado, seguramente. Posiblemente esto se complique bastante. Uh-huh. Pero sí es verdad que tenemos que tener muy presente que existe competencia desleal, que es complicado gestionarlo, que las administraciones públicas en muchos casos cuentan con recursos insuficientes para llevar a cabo este tipo de acciones. Y también hay que decirlo, las propias administraciones públicas en muchos casos realizan actividades o realizan ejercicios de competencia desleal, ¿no? Porque están ofreciendo en muchos casos actividades cuando deberían ofrecerlas a través de empresas de turismo activo, uh-huh, etcétera, ¿no? O sea, hay, a lo mejor hablo lo que conozco yo, soy de ANETA, pero principalmente desarrollo la actividad en Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, pues el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, establece una normativa para empresas de turismo activo y ecoturismo, un decreto, uh-huh, pero luego las propias diputaciones, pues a veces realizan actividades por su cuenta, sin contar con el sector, sin contar con, claro, con todos los requisitos que nos piden a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entramos en una situación complicada. Yo creo que hay que apostar. Creo, y lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, que los recursos que tienen y que disponen las comunidades autónomas para turismo deben ser superiores, porque el turismo contribuye al PIB de una manera muy importante y en la mayoría de los casos no es proporcional los recursos que dedican a la contribución del PIB que realiza este sector. De hecho, es lo que te iba a comentar ahora, porque una cosa es saber que afecta, que sí que es cierto, que existe competencia desleal y ejercicio irregular, pero eso realmente, ¿cómo afecta al sector? ¿Cómo se ve? Bueno, un entorno con inseguridad jurídica, está claro que lo que provoca al final es que haya barreras de entrada, que haya decisiones, que se tomen decisiones de no entrar en ese sector y entrar en otro, ¿no? Yo creo que la inseguridad jurídica es importantísimo para que el empresario, perdón, la seguridad jurídica es importantísimo para que el empresario pueda permanecer, ya no solo pueda permanecer y pueda desarrollar sus actividades, sino también, por supuesto, demos la posibilidad de que haya incorporaciones de nuevas empresas, de tejido nuevo, porque como en todo, los sectores al final, si encontramos un entorno de este tipo, pues se quedan obsoletos, envejecidos. Uh-huh. Yo creo que debemos contribuir a eso, a generar seguridad jurídica para crear un entorno donde el empresario pueda invertir, pueda generar empleo, pueda, por supuesto, apoyar y contribuir a esas zonas despobladas, a esos espacios naturales, porque contribuimos de forma bastante intensa. Tenemos mucha relación en lo que hablamos de empresas de turismo activo y ecoturismo, ¿no? Y en la definición propia del ecoturismo se hace mención a eso, ¿no? A la contribución de las empresas de la actividad en el entorno natural, en la población local. Es importantísimo tenerlo esto presente. Y una pregunta, en el desarrollo del proyecto de ley de regulación de las profesiones del deporte aquí en la Comunidad Valenciana, hemos encontrado entidades deportivas que defendían que la actividad de turismo activo la realizaran pues aquellos titulados deportivos con niveles de técnico deportivo, de grado universitario o de formación profesional. ¿Crees que esto mejoraría los problemas de inseguridad jurídica o de competencia desleal o de el tema de la garantía de seguridad para el usuario? Porque ha sido un tema que aquí se ha tratado mucho en los últimos meses, el tema de la ley de profesiones del deporte. Claro, yo entiendo que desde el ámbito deportivo pues traté de establecer, ¿no? Y de regular y de mejorar y en todos sus aspectos, ¿no? No solo en el ámbito de la competición deportiva, que principalmente es uno de los aspectos básicos, ¿no? Del tema del deporte, sino en los títulos y en las titulaciones del personal o de los instructores, de los técnicos que participan ahí. Ahora bien, cuando hablamos de turismo activo,
en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no estamos hablando de una actividad deportiva en sí, ¿vale? Una actividad de rendimiento deportivo, en la mayoría de las ocasiones. O sea, en muy pocas ocasiones se habla de este ámbito, ¿no? Por tanto, yo creo que el desarrollo de la ley del deporte pues está muy bien en la Comunidad Valenciana, como puede ser las actividades con menores, infancia, juventud, pero hay que cada una acotarla y hay que dejarla en su sitio. Es decir, nosotros trabajamos en el ámbito, proporcionamos actividades al ámbito educativo, a los mayores, a actividades de medio ambiente, por supuesto, a personas que quieren realizar o que tienen un objetivo no de rendimiento deportivo, pero sí como actividad física, podemos decirlo. Lo que pasa es que a veces en la actividad física deportiva pues puede suponer algún error o alguna confusión, uh-huh. Pero nosotros trabajamos con muchos ámbitos. No podemos decir las empresas de turismo activo tienen que ser reguladas la formación o los titulados exclusivamente por deporte. Bueno, no es realmente inconcebible, porque tampoco ellos están recibiendo la formación que necesitan las empresas de turismo activo por sus clientes. De acuerdo. Y Aneta trabaja desde hace años en esta regulación normativa. Entiendo que como lleváis ese conjunto, ¿no? Como hablabas, de conjunto de federaciones, ¿no? De todas las asociaciones a nivel nacional. ¿Cuál es esta situación? Porque aquí vivimos la nuestra, pero ¿existe esta realidad similar en otras comunidades autónomas? ¿O existe uniformidad entre la normativa, entre las comunidades autónomas? ¿Esto de la ley del deporte ha ocurrido en otros sitios o cómo nos puedes comentar un poquito? Sí, bueno, concretamente en algunos sitios más que en otros. Es verdad que bueno, si hoy se habla en la Comunidad Valenciana de este tema es porque es latente, es importante, porque preocupa también, por supuesto, al sector. En otras comunidades también, ¿no? Se realiza. Lo que hace principalmente Aneta es poner en valor lo que es una empresa de turismo activo, lo que es el sector, lo que contribuye como actividad y, por supuesto, todo aquello que hace mención a lo que comentaba antes, ¿no? Pues a la contribución de espacios naturales, al ofrecer actividades con diferentes sectores, educativos, juveniles, etcétera, ¿no? Por tanto, Aneta lo que hace en este sentido es, de alguna manera, colabora, apoya a las asociaciones regionales, al desarrollo de actividad o de normativa, ¿no? En este tipo de comunidades autónomas donde hay más interés por el desarrollo de una manera u otra. Pero lo que sí os digo es que tampoco hay una uniformidad, ¿no? No la hay en cuanto a la ley del deporte, por supuesto, por lo menos en lo que a Aneta le atañe, ¿no? Pero tampoco lo hay en cuanto a la propia normativa de turismo activo, ¿no? Porque hay diferentes aspectos en una comunidad autónoma con respecto a otra. Es verdad que la mayoría de los decretos que regulan el turismo activo a nivel nacional se basan en una estructura muy similar, ¿vale? En una estructura sólida, unos cimientos sólidos, pero hay algunas variaciones con respecto, bueno, hay cuestiones de insularidad que hay que reflejar en un momento dado, cuestiones como, por ejemplo, orografía, no es lo mismo el turismo activo en una zona de montaña que en una zona llana, etcétera, ¿no? Bueno, tanto, hay comunidades que todavía siguen sin decreto. Correcto. O sea, hay comunidades, a Extremadura, tenemos a Madrid, ¿no? Tenemos a Madrid, País Vasco, que todavía no tienen decreto que regule. Pues no lo tienen decreto, pero no tienen decreto que regule el turismo activo, pero os puedo adelantar que tanto las últimas conversaciones que estamos teniendo tanto con Madrid como el País Vasco están trabajando ya en los textos, están viendo que es necesario no solo el sector, que en algunos casos a veces la ausencia de normativa ha venido motivada porque el sector no lo ha visto interesante, pero tanto Madrid como el País Vasco ya se están iniciando las acciones. Uh-huh. Aneta está participando y está apoyando para que haya una normativa de turismo activo que regule ese tipo de actividad. Perfecto. Pues Óscar, yo con esto cierro, pero no se cierra todo, ¿eh? Que ahora que tenemos un público que yo creo que igual tiene alguna pregunta para ti, y si no, sí que tengo alguna recogida de la gente que está escuchándonos vía telemática. ¿Hay alguien de la sala que quiere hacerle alguna pregunta o consideración a Óscar? Bueno, pues te disparo yo por otro lado. A ver, nos dicen, pregunta para Óscar.
¿cómo debe de ser la relación entre las asociaciones de turismo activo y la administración turística? ¿Y en qué se benefician ambos? Me preguntan por aquí. Yo creo que antes he comentado que cuando vamos a Fitur, ¿no?, y vemos que hay imágenes por todos los stands, que las imágenes principales son de actividades, de experiencias en el medio natural, actividades de turismo activo, ese es el signo claro de que las asociaciones, el sector del turismo activo con sus administraciones regionales competentes en turismo van de la mano. Van de la mano. Es lógico pensar que el ir de la mano también significa a veces separarse un poco y juntarse, ¿no? Establecer criterios diferentes, ¿no? Pero debe haber una unión completa. Primero, porque al propio administrado, al empresario, es de interés, ¿no?, que tenga una buena relación con la administración, por supuesto, pero que a la administración también le interesa conocer, ¿no?, obtener información detallada de cómo evoluciona el sector, de cómo participa, de cómo genera empleo, de dónde genera ese empleo y esa economía, es importante, ¿no? Por tanto, deben ir totalmente juntos. Muy bien. Y tengo otra, Óscar. Me dicen que cómo puede estar una empresa dentro de Aneta y qué beneficios tendría. Bueno, como comentaba al principio, Aneta está formada por el modelo de federación, de asociación de asociaciones. Por tanto, yo invito a que aquellas empresas que quieran participar en Aneta lo hagan a través de sus asociaciones, de las asociaciones regionales, de nuestros socios en la comunidad autónoma. Y, como decía, las competencias en materia de turismo las tiene cada comunidad autónoma. Cada empresa en el ámbito nacional está regulado por... o realiza una inscripción, su actividad en una comunidad autónoma. Bueno, pues en cada comunidad autónoma Aneta está presente. ¿Dónde? En la asociación regional, en este caso, CV Activa, que es la que representa. No sé si es una empresa de la Comunidad Valenciana, porque como pueden hoy vernos desde cualquier parte, ¿no? La pregunta quedaría ahí, ¿no? Pues desde si participas, si estás en CV Activa, estás en Aneta y te beneficias de todo lo que es y todo lo que trabaja Aneta. Perfecto. Tiene una Nando aquí, nuestro... Damos pie a Nando, que él es el presidente de CV Activa. Óscar, buenos días. Buenos días. Bien. Mira, más que una pregunta es constatar un hecho, ¿no? Y es que como tenemos aquí también técnicos de la propia administración, de la parte de normativa y demás, de la parte jurídica... sí que quería más que nada que constates que bueno, que estamos, yo personalmente estoy en la parte de formación de Aneta y que el caso de Comunidad Valenciana se pretende que sea pues como una punta de lanza, porque sabes que cada texto, como bien has comentado, tanto el de Madrid como el de País Vasco, buscan un poco el consenso también de Aneta para integrar en esos textos pues, los últimos cambios, la comparativa de otras comunidades, qué funciona, qué no funciona. Era un poquito eso, creo que nos constates el hecho de que Comunidad Valenciana estamos abriendo huella, ¿no? Estamos abriendo un camino que posiblemente se copie en otras comunidades, como el caso de, incluso estuve la semana pasada en Asturias, que también estaban muy interesados por todos los cambios que pretendemos meter en la futura norma, como en herramientas formativas, que den una polivalencia que actualmente no tenemos en las formaciones deportivas. Más que nada, te digo, aprovecho que tenemos un foro tanto a nivel autonómico como a nivel nacional hoy para que comenten esta línea de trabajo también desde la propia asociación, ¿no? Desde nuestra Aneta. Efectivamente. Nando, y al resto, ¿no? Que nos ven y que nos escuchan y que están allí presentes. Desde Aneta, la manera de trabajar, la manera de desarrollar buena parte de las funciones o de los objetivos que nos planteamos es a través de grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo están compuestos por miembros de la Junta Directiva, miembros de Aneta, y en algunos casos también se solicita la participación de personas que con experiencia, con formación, con conocimientos en la materia, puedan aportar y mejorar el trabajo que se realiza, ¿no? Y en este caso, el grupo de trabajo que está formado, además que el coordinador es Nando, el coordinador del grupo de trabajo de formación, lleva ya tiempo trabajando en esta línea, muy pendiente de todo aquello que es necesario para el sector. Y el otro día, en la última asamblea, transmitimos desde...
desde todas las comunidades autónomas que este grupo de trabajo es vital, importantísimo, cuenta con todo el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, con todo el apoyo de las comunidades autónomas y bueno, no solo hay que decir eso, sino que además esto es bueno, esto se puede convertir en una responsabilidad, ¿no? Para Nando, para los miembros que están en este grupo de trabajo, y nosotros sabemos, porque bueno, pues la Comunidad Valenciana dentro de CV Activa, ¿no? Dentro de ANETA, es un referente importante. Se ha colgado. Vamos a ver si lo recuperamos. Igual hay que salir y volver a entrar. Se ha caído él. Sí, perdonad, sí. Yo no sé, ya he seguido hablando solo, he acabado. Sí, te hemos perdido hace un poquito. ¿Nos escuchas? Hace un poquito. Sí, sí, os escucho perfectamente, perdonad. Yo no sé dónde me he quedado, pero lo resumo muy rápido. Vale. Desde ANETA confiamos en el grupo de trabajo, en el grupo de trabajo que está coordinado por Nando y sabemos que tanto Nando como CV Activa como la Comunidad Valenciana nos pueden ayudar. Muchas veces lo que hacemos desde ANETA es tratar de que esos medios que pueden poner a disposición las asociaciones regionales en el ámbito de, bueno, pues de un grupo de trabajo como el de formación, pues tenga resultados buenos, tenga resultados para todo el sector, ¿de acuerdo? Por tanto, desde ANETA, en la última asamblea dijimos que pleno apoyo a este grupo, pleno apoyo a Nando, pleno apoyo al resto de compañeros que están trabajando en este grupo de formación. Perfecto, Óscar. Y luego tenía también otra pregunta que viene un poco a colación del tema de la pandemia, del COVID, en los últimos años. Me preguntan que qué ha hecho ANETA en esta temporada y que cómo ha cambiado la mentalidad del empresario, si ha cambiado, frente a cómo encarar la temporada y demás, teniendo en cuenta que somos tan frágiles, en cualquier momento te puede venir una pandemia y se nos cae la estructura, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido desde ANETA? Bueno, desde ANETA lo hemos vivido con mucha preocupación, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Desde el primer momento de la pandemia vimos que había que estar ahí, había que desarrollar, bueno, pues darlo todo, ¿no? Y bueno, trabajamos con los grupos de trabajo que se hicieron desde el primer momento para el desarrollo de los protocolos con el ICTE, los protocolos de turismo activo. ANETA participó desde un primer momento y dio un resultado excelente, ¿no? Permitió que se viera claramente que las actividades de turismo activo desarrolladas en el ámbito exterior, en el medio natural, podían ser una de las actividades en las que menos sufriera el efecto de la pandemia. Y, por desgracia, a lo mejor dentro del turismo, para otros compañeros, otras actividades han sufrido más que las empresas de turismo activo, porque hemos podido trabajar en unos entornos donde era más sencillo o más posible, ¿no? Bueno, poder realizar nuestras actividades. De hecho, hubo un momento que solo se podía salir al campo si era con empresas de turismo activo. Contratada. Eso es. Además, hay que decir una cosa, y bueno, no, a mí no me gusta, porque yo cuando, si acaso me pongo una medalla, no me pongo la medalla en aquí, me la pongo en la chaqueta de ANETA. Hay que decir que en las fases de la desescalada se estableció de actividades, como bien comentas, actividades realizadas por empresas de turismo activo, ¿vale? Uh-huh. Y ahí es donde no fue casualidad. No, el hecho de que saliera en un BOE publicado con cientos de actividades, el hecho de que saliera
el turismo activo particularmente fue un éxito y un logro de esta asociación, de ANETA, porque permitió, teníamos una relación directa, tenemos una relación directa con la Secretaría de Estado de Turismo, y no fue casual, ¿no? Desde un primer momento, en las propias fases, se establecía los diferentes grupos, cómo podían salir, pero siempre con actividades, con empresas de turismo activo. Pues es que, bueno, ahí vemos como el sector del ecoturismo, ¿no?, y del turismo activo es uno de los que más crecimiento está teniendo, y vemos que estar asociados, ¿no?, tanto a nivel regional como nosotros, y pertenecer a ANETA, pues nos da voz, que somos pocos, somos pequeños, pero bueno, es el tiempo de los pequeños, ¿no?, también. Entonces, pues por esa parte, agradecer que todos los trámites, todas las tareas, todas las gestiones que hace ANETA a nivel nacional. Tenemos una pregunta aquí también en el público. Esther, sí. Hola, buenos días, Óscar. Soy Esther Lavall, soy la directora del CDT de Castellón, de Turismo y Comunidad Valenciana, y estamos trabajando con CV Activa en los aspectos formativos que estabas comentando, para mejorar un poco la cualificación de los profesionales que ya tenemos. Y te querría comentar, ya que también, bueno, nosotros estamos trabajando en formación, pero también tenemos compañeros de ordenación aquí, si tú que tienes esa visión general de los distintos decretos que ya existen, nos podría referenciar pues algunos que, según tú, han resuelto mejor el tema de la profesionalización de los técnicos, digamos, de las personas que trabajan en las empresas turísticas, y a la vez la seguridad jurídica de los usuarios. ¿Qué decretos nos recomendarías tú como referentes a la hora de poder mejorar nosotros nuestra ordenación también? Muy bien, Esther. Bien, ahora sería complicado que pudiera yo decirte exactamente en qué decreto ver, ¿no?, cada uno de los aspectos que me comentas. Estamos hablando de 14, 15 normativas a nivel nacional, y lo que sí te puedo decir es que cada una de las normativas se ha ido adaptando y se van produciendo mejoras, ¿no?, con respecto a esos aspectos que comentas, ¿no? Pero son diferentes, porque decía, no es lo mismo una empresa, un decreto a lo mejor que regule una actividad de turismo activo en una comunidad como, por ejemplo, como Aragón, ¿no?, que tiene mucha presencia de montaña, Pirineos, etcétera, ¿no?, que otra como Castilla-La Mancha, ¿vale?, que a lo mejor no tiene tanta presencia, no tiene tanta importancia, bueno, o no es tan presente ese tipo de actividades, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha se han incorporado en el 2020, se ha creado el decreto de turismo activo y ecoturismo, se ha ido por esa vía de unificar, de crear un decreto donde se establezcan actividades de turismo activo y de ecoturismo, y en función de las actividades que realizan, pues se pide una formación u otra, una titulación u otra. Pero también es verdad que dentro de las actividades de turismo activo hay muchas que tienen una aplicación o una relación muy directa con alguna titulación, técnico deportivo, etcétera, pero muchas de las actividades, en la mayoría de los decretos, no tienen una relación directa con una titulación deportiva, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por tanto, es complicado establecer, porque nosotros podríamos decir que en turismo activo podemos hacer actividades con infancia y a lo mejor lo que necesitamos, si no tenemos que usar arneses, ni cuerdas, ni cascos, pues a lo mejor lo que necesitamos son monitores y directores de actividades juveniles, ¿no? Y estamos tocando el ámbito que nada tiene que ver con el tema deportivo. Por tanto, es muy difícil, porque en cada decreto hay del orden de 60, 70 actividades diferentes y no hay claramente una relación directa entre cada actividad y la titulación que le corresponde. Vale, muchas gracias, Óscar. De todas maneras, Esther, ahora en la siguiente de las ponencias, yo creo que nos va a ser bastante revelador el siguiente ponente, que al que llamaría ya a la mesa siempre que estemos ya con la ronda de preguntas acabadas para Óscar. ¿Alguien más quiere hacerle alguna consideración? Vale, pues Óscar, agradecerte de nuevo estar aquí.
vía telemática. Algo nos ha enseñado también la pandemia y es que podemos estar en cualquier parte del mundo, pero podemos participar en jornadas tan interesantes como estas, tanto como asistentes como ponentes. Así que nada, gracias y seguimos en contacto. Un saludo. Muchas gracias a todos y yo estaré presente en la siguiente si me invitáis y si no hay ningún inconveniente, que prefiero lo presencial a online. Sí, 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 todos lo preferimos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo que te comentaba, Esther, ahora le vamos a dar paso a la siguiente ponencia, al siguiente ponente, que es Raúl Temprano, ¿vale? Él nos va a hablar de modelos aplicables en la Comunidad Valenciana, de otras normativas y otras comunidades autónomas, y así también pasaremos a esa parte un poco más de reveladora de lo que se está haciendo en otros territorios que podamos coger nosotros. Haremos un control C, control V de todo aquello que sea bueno para nuestro territorio. Le damos paso a Raúl, están con el tema del sonido. Él es consultor turístico y empresario con más de 25 años del sector, ¿vale? Ha conseguido, por cierto, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Turismo Activo Fitur 2019. Compagina su trabajo de consultoría con también un trabajo docente para profesionales del sector turístico. Nosotros hemos sido alumnos también suyos. Y es miembro del Consejo de Turismo de la Junta de Castilla y León. Y para más inri, también es autor de varios libros sobre ocio, turismo y tiempo libre, entre los que destaca una reciente publicación, que os invito a echarle un vistazo, con la editorial Paraninfo, de uno de los manuales para la formación de los técnicos superiores en los nuevos ciclos de turismo de la formación profesional reglada. Es decir, abramos bien los oídos, ¿no? Veamos bien, porque tenemos aquí, la verdad, unos ponentes que es un gusto escuchar, porque nos van a ser, lo que decía, muy reveladores de cosas que copiar para nuestro territorio aquí en la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Raúl. Gracias por participar. Muchas gracias. Estamos a distancia con todo abierto y nos podemos quitar mascarillas. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por este foro, que es un placer ver gente interesada en esto y sobre todo gente con esta cualificación, porque veo que en la sala hay personas de la administración, técnicos en turismo, y esto es muy importante, ¿no? Que haya este interés por el turismo activo. Pues sí. Bueno, hablando de esto de los cambios normativos, bueno, ¿a qué se debe, ¿no? Que la mayoría de las comunidades autónomas estén realizando estos cambios normativos en los últimos años. Antes estaban paradas y ahora de repente todos activándonos en el mundo del turismo activo. Cuéntanos. Bueno, a ver, muchas veces se dice que la normativa parece que es como lo que quiere dejar el político, ¿no? Parece que entra un político y quiere cambiar la normativa para que quede algo, ¿no? Esto es como una cultura que tiene el pueblo, un comentario que hay, pero esto no es cierto. La realidad es que las normativas articulan los desarrollos de los sectores y son la base, son el esqueleto del desarrollo de un sector. Y cuando un sector se desarrolla por delante de su normativa, requiere modificación. Y esto es lo que ha pasado en el turismo activo. La mayoría de las normativas, los decretos, las normativas sectoriales del turismo activo son del año 2000, las primeras, 2010, 2012, por ejemplo, en el caso de Comunidad Valenciana. Claro, es que del 2012 al 2022 han pasado 10 años y 10 años, en estos últimos 10 años, el turismo ha cambiado todo de una manera extrema, ¿no? Además de la pandemia que hemos pasado, ha habido grandes cambios. Y sobre todo en turismo activo, que es un sector muy nuevo. Todo esto requiere una modificación que se ha notado en la mayoría de las comunidades. Hay que pensar que hay comunidades que han multiplicado por 5 la afluencia de turismo activo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Andalucía o en el caso de la Comunidad Valenciana o en el caso Castilla y León. Entonces, pues hemos pasado de tener 150.000 turistas activos al año a 1 millón en 4 o 5 años. Esto es una realidad que ha ocurrido. Entonces, estos volúmenes turísticos requieren una ordenación, porque si no, al final lo que va a ocurrir es que se nos va a dar la vuelta. Vamos a tener un problema en vez de una oportunidad. Y yo creo que este es el motivo por el que hay todas estas ordenaciones en los últimos años. Muy bien. Y a la hora de plantear estos cambios normativos en otras comunidades, ¿qué problemas os habéis encontrado? Bueno, yo creo que han salido un poco por aquí ya estos problemas, ¿no? A ver, en primer lugar, continúa habiendo un desconocimiento del turismo activo. Esto es una realidad. Y muchas veces se ve, pues, en los medios de comunicación, a veces en la administración pública también, ¿no? Los técnicos en turismo son personas con mucha experiencia en modelos turísticos más tradicionales, como puede ser el alojamiento, la restauración, pero el turismo activo es muy reciente. Entonces, en ocasiones hay este desconocimiento de lo que realmente es el turismo activo.
pero es que le pasa al propio empresario. O sea, el turismo activo es muy amplio, estamos hablando de más de 60 modalidades. Entonces, el empresario que se dedica a una cosa no tiene por qué conocer de otra. Entonces, a veces el propio empresario cree que bueno, todos creemos, ¿no? Las personas creemos a veces que el mundo es lo que tenemos a nuestro alrededor, y el empresario de turismo activo cree que el turismo activo es lo que él hace, pero el turismo activo es muy amplio. Entonces, en primer lugar, a veces hay que vencer este desconocimiento por parte del legislador, de la administración y de los propios empresarios, ¿no? Y por otro lado, también el turismo activo, al desarrollarse en un medio natural, al final entronca con un montón de normativas. Si no hay una normativa firme y clara turística y sectorial y unos decretos concretos del turismo activo, al final estamos en un saco roto donde todo el mundo mete mano. Y nos encontramos con que hay normativas medioambientales que nos afectan, hay normativas deportivas, hay normativas... Luego entramos en todos los temas municipales, ¿no? De pequeñas normativas municipales, regulaciones municipales... Bueno, entonces esto suele ser un problema, sobre todo con aquellas normativas más proteccionistas, como suele ser medio ambiente, ¿no? O las normativas de monte, reguladoras de espacios naturales, de espacios públicos. Estos son problemas importantes, pero también tenemos una ventaja, que llevamos 15 años haciendo normativas de turismo activo. Entonces, nos hemos ido dando golpes y aprendiendo, y ahora mismo pues ya sabemos cuáles pueden ser los caminos para encajar las cosas. ¿Y cuáles son esos caminos? Bueno, no. Podríamos decir, ¿cuáles son esas normativas de las que hablaba Esther, que también estamos todos aquí ávidos de conocer, de referencia, ¿no? Para nosotros poder copiar y no volver a caer en los mismos errores que en otros lugares? Bueno, pues es que esto, lo de hacer control C, control V aquí en temas de normativa es muy peligroso, ¿eh? Bueno. Porque hablamos de que toda España tiene, bueno, salvo tres comunidades, como decía Óscar, que están desarrollando en estos momentos decretos específicos de turismo activo, todo el mundo tiene desarrollado un decreto. Pero la verdad es que la mayoría de esos decretos es, por decirlo de alguna manera, la primera edición, la primera versión. O sea, no había nada, no existía ni la palabra turismo activo. Hay que entender que yo, por ejemplo, que se podría decir que llevo mucho tiempo, ¿no? Pero que realmente no llevo mucho tiempo, porque es que 20 años en un sector... Es un sector nuevo, o sea, es que antes de nosotros esto no existía, no estaba el turismo activo. El turismo activo ha empezado en España hace 25 años, por ahí. Entonces, aunque se supone que llevamos mucho tiempo, no llevamos mucho tiempo, no nos engañemos. Bueno, llevas todo el tiempo que esto existe. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, claro. Pero no es que el sector tenga mucho tiempo, como puede tener una tradición hostelera o una tradición turística en Valencia de alojamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que la primera regulación se puso un poco para ordenar unas cosas muy básicas, para hacer definiciones, conceptos muy básicos del turismo activo. Uh-huh. Y esto rápidamente quedó obsoleto, quedó insuficiente. Entonces, copiar y pegar de otras normativas que tienen ese mismo formato, simplemente un formato de definición, de listado uh-huh. de actividades, de conceptos muy básicos, pues sigue siendo insuficiente. Entonces, al final nos encontramos con que todas las comunidades autónomas tienen normativas, pero que la mayoría de ellas, el 90%, es esa primera edición, uh-huh. esa primera normativa que salió, que es simplemente una definición, una diferenciación de lo que es turismo activo, unos conceptos muy básicos de garantías por usuario, muy, muy básicos, de seguridad, de a veces de escribir unos buenos propósitos, pero no de una normalización. Entonces, ¿podemos coger y copiar las normativas de turismo activo y aplicarlas aquí? Yo diría que sí, siempre y cuando los territorios sean similares. Esto es muy importante, porque el turismo activo depende de los bienes o las oportunidades que nos dan los territorios, el entorno natural. Nosotros lo que hacemos es realizar actividades experienciales para el turista en un entorno natural. Entonces, no podemos hacer comparaciones en entornos de costa con entornos de montaña, o en entornos donde hay un alto nivel, por ejemplo, de interpretación ambiental, de fauna, de flora, con entornos en los que lo que se busca a lo mejor son actividades más intensas, más adrenalínicas, si queréis poner esta palabra, ¿no? Que no me gusta mucho, pero bueno, que puede ser también. Entonces, es muy diferente. Entonces, no se pueden copiar normativas. Antes, y citaba muy bien Óscar de Aneta, el presidente Aneta, la diferencia que puede haber entre comunidades como, por ejemplo, Aragón y Castilla-La Mancha, pues es que son claves. Estamos hablando de, por ejemplo, comunidades con alta montaña, con Pirineo, con nieve, pues probablemente le encajan una serie de cosas que no encajan en Valencia de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tener un poco de precaución. Pero sí que es verdad que si hacemos un ejercicio de mejores prácticas, ¿no? De benchmarking más amplio, con una visión más grande, sí que hay otras normativas que podrían encajar en el turismo activo, que no tienen por qué ser ni siquiera turísticas.
Y aquí sí que os puedo hablar de cosas que hemos cogido, ¿no? Uh-huh. De copiapegas que hemos hecho, de otras uh-huh. cosas que han encajado muy bien. Por ejemplo, los sistemas de evaluación de riesgos de la normativa laboral, sabéis que pues, cualquier empresa requiere que se haga una evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo, ¿no? Esos son unos modelos muy estudiados, muy desarrollados durante muchos años, muy sistematizados, que son muy fáciles de adaptar, por ejemplo, a los modelos de actividades de turismo activo. Entonces, es muy interesante que, por uh-huh. ejemplo, exista un sistema, un procedimiento que puede estar normalizado, incluido en la ley, en la que el empresario, mediante una figura de responsabilidad, tiene que sistematizar unas evaluaciones de riesgo de sus actividades. Y en esas evaluaciones de riesgo, que son documentos que se presentan a la administración y están registrados, se establecen medidas mínimas, asunciones de responsabilidad, perfiles profesionales, cualificaciones. Y ahí es donde el empresario puede decir, yo voy a hacer esta actividad, pero cuidado, esta actividad la hago en estas fechas y con este tipo de persona. Y ahí es donde podemos definir muy bien, por ejemplo, garantías. Hay que entender que el gran error que se comete normativamente en turismo activo es intentar dar soluciones fáciles a conceptos generales. Y la solución fácil a conceptos generales es decir, la espeleología es peligrosa. Este silogismo que hacemos aquí es un error. Entonces, querer hacer esto y decir, como la espeleología es peligrosa, ponemos este tipo de titulado o exigimos esto. Esto es un error, porque la espeleología es peligrosa depende con quién la hagas, en qué entorno y cómo se haga esto, ¿no? La espeleología puede ser entrar a una cueva horizontal súper sencilla, hacer una visita geológica sencilla con una familia, donde no hace falta prácticamente medidas de seguridad. O puede ser entrar a la caverna del infierno, ¿no? Por poner aquí un ejemplo así un poco humorístico. Todo eso es espeleología igual. Entonces lo que requiere es este tipo de formatos. Y aquí sí que, por ejemplo, la evaluación de riesgos de laboral nos permite modelos muy interesantes que podríamos aplicar en turismo activo y que en otras comunidades hemos puesto. Otra normativa que no tiene nada que ver con el turismo, pero que también es aplicable, por ejemplo, son las normativas de industria. Las normativas de industria encontramos también la necesidad de capacitar a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, un electricista que tiene que montar una instalación, tiene que tener una capacitación para poder luego firmar unos boletines que diga que esto funciona y que no tiene riesgos y que garantiza esta instalación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Tienen que ser ingenieros todos? ¿O tienen que tener todos una formación profesional? O sea, ¿cuál es la llegada a esa capacitación? Sería muy difícil, ¿no? Llegar por una titulación. ¿Qué se hace? Se pone un canal intermedio de cualificación que es un modelo o de carné profesional o de, bueno, una cualificación, ¿no? Y ahí se buscan las vías para equiparar, para homologar una serie de titulaciones, de conocimientos, incluso de experiencia a ese modelo de carné profesional. Pues estos son modelos legislativos que podríamos aplicar en turismo activo y que subsanarían también este problema que tenemos de las cualificaciones. Esto, por ejemplo, se ha implantado en Castilla y León recientemente, en el último decreto, y es un modelo que puede funcionar y que está funcionando y que da respuesta a muchas cualificaciones, ¿no? Porque, bueno, pues porque no hace falta, a lo mejor para una pequeña instalación no hace falta ser un ingeniero. Es que es más, es que si quieres buscar ingenieros para que te haga una pequeña instalación eléctrica en tu casa vas a incurrir en un gran problema, que es lo que nos está pasando en turismo activo. Bueno, pues este tipo de normativas sí que pueden encajar. Y luego ahora tenemos un esquema, yo creo que es excepcional para el turismo activo y para la formación. Y además, he oído antes que está por aquí el director general de formación profesional, ¿no? No sé si está... Acaba de salir. Bueno, qué lástima. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, hay un desarrollo ya bastante amplio de lo que son los modelos de cualificación vinculados a los certificados de profesionalidad. Sabéis que estos son las formaciones modulares, que están totalmente vinculadas con la formación profesional, y que lo que buscan un poco es buscar estas líneas, estos vínculos entre la cualificación profesional de personas que a veces no tienen una titulación, pero sí tienen una experiencia, sí tienen una serie de conocimientos, sí tienen una serie de certificaciones, y todo eso se puede aunar en procesos de acreditación de la experiencia. Esos esquemas están hechos, están funcionando. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, ya están abiertos, ya no son antes eran procesos que había que convocar, que eran muy tediosos administrativamente, pero desde hace un año y medio creo que ya está abiertos esos procesos abiertos de la cualificación de las competencias. Pues esto es un camino idóneo también para el turismo activo, o sea, hay que intentar encajar en este tipo de normativas que ya están implantadas. Yo creo que por ahí sí que tendríamos esquemas más que buscar un copia-pega directo de decretos de turismo activo. Vale, de hecho, mi siguiente pregunta, Raúl, iba un poco en la línea de lo que estabas comentando, porque iba a decirte eso, ¿qué necesidades veías tú actualmente en la Comunidad Valenciana a nivel de titulación y cualificación
respecto a las soluciones que hayan dado en otros territorios, ¿no? Pero estabas hablando un poco del modelo de industria, que puede ser algo similar, el tema de los modelos de cualificación. Las necesidades se repiten y fijaros que en cualquier claro, foro que hablemos... la problemática es la misma en todos los lugares. Al final siempre hay una necesidad clave y yo creo que este es el enfoque de todos. O sea, aquí el centro es el turista. El centro de todo esto que estamos haciendo aquí es el turista. O sea, nosotros estamos todos aquí trabajando para que una persona venga y salga entusiasmado de Valencia. Esta es la realidad. O sea, nos visite, vaya por ahí contando lo maravilloso que es esto, traiga más gente y generemos un modelo de calidad, de visita diferencial y de destino. Este es el centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar garantías a ese turista. La primera necesidad es garantizar. Así como hay otras normativas turísticas que garantizan una serie de cosas, como puede ser las condiciones de anulación de una reserva o bueno, una serie de cosas que ocurren en cualquier viaje o en cualquier visita, pues en turismo activo no, estamos muy centrados a veces en... Porque como creemos que vamos a estar siempre expuestos a un riesgo mortal, parece que en el turismo activo siempre hay un riesgo absoluto, que no es cierto, pues nos centramos mucho en ese tipo de cosas y descuidamos cosas que realmente garantizan pues el bienestar de un turista, como puede ser este tipo de cosas, ¿no? Una anulación, una reserva, un pago fraccionado, una devolución, ¿no? Que es donde se genera la mayoría de los conflictos. Entonces, por un lado, la primera necesidad es dar garantías al turista. Pero por otro lado, y esto ha salido ya también aquí, en Manuel San Millán, el abogado que ha venido, ha hablado de este tema, y Óscar igual, la seguridad jurídica. A ver, no nos engañemos. Si queremos atraer inversión turística, o sea, si queremos que un empresario suelte un buen dinero en una inversión a largo plazo y haga un buen proyecto interesante en turismo activo, tenemos que dar unas garantías de continuidad y de protección. Lo que no podemos es pedir esto a los empresarios que hagan proyectos a largo plazo, que inviertan, que hagan instalaciones de calidad, que hagan empleo, si hay una inseguridad donde ni siquiera se sabe muy bien cuál es la ley que les afecta, ¿no? Entonces, esto es muy necesario para un desarrollo de calidad. Y la calidad tiene que ver con infraestructura, con inversión, con empleo, con capitalizar una idea. Para esto tiene que haber esta seguridad jurídica. Y bueno, y luego hay otro problema muy grande que sobre todo tiene que ver con los trabajadores, con el empleo, que es la cualificación. Al final, ¿qué hace falta para ser un guía en turismo activo? Porque es que tenemos un mare magnum de cosas. O sea, de las 67 actividades que se pueden hacer, ¿cuál es la titulación o cuáles son las titulaciones? Porque realmente, si nos vamos al ámbito deportivo, de las 67... Quedan 7. Exactamente, o sea, de las 67 actividades que hay ahora mismo reconocidas en Valencia, en la Comunidad Valenciana, solamente hay una correspondencia con 6 deportes que podrían estar en el ámbito deportivo. Entonces, esto es otra solución que tenemos que dar, una solución a un ámbito profesional, porque eso significa empleo. Y el empleo, en este caso, el empleo es muy bonito... verlo siempre desde el punto de vista, ¿no?, del desempleo, ¿no?, por buscar la contraria, ¿no? Hay tantas personas desempleadas en el medio rural y ahora generamos empleo y tantas familias, vale. Pero es que hay un segundo problema, que es que los empresarios no encontramos trabajadores. Es que no hay trabajadores. ¿Y por qué? Pues porque no hay cualificación, porque no hay inversiones a largo plazo que generen infraestructura y beneficio suficiente para poder responder económicamente a esa cualificación, ¿no? Entonces, esto es algo que normativamente deberíamos estructurar. Vale, y Raúl, una pregunta. Tú que has participado en el desarrollo de la normativa en otras comunidades, en la tuya también, en Castilla y León, y que has participado tanto en la redacción del decreto, ¿no?, del nuevo decreto de turismo activo, pero también al mismo tiempo has trabajado codo con codo con los grupos de trabajo de la Ley de Profesiones del Deporte, porque allí también lo han tenido, bueno, un poco similar, ¿no?, al modelo de aquí. ¿Cómo fue ese trabajo y qué aprendizaje has podido sacar que nos pueda un poco ayudar para los pasos que nos vienen aquí, bueno, en la Comunidad Valenciana? Yo creo que se ha dado aquí una idea muy importante, que es, a ver, ese trabajo es de la administración. O sea, quien Eric lo ha dicho clarísimo. Es que es verdad. Además, está muy bien porque a veces este discurso no lo encontramos tan claro, ¿no? Y aquí hay una persona que nos ha dicho claramente, no, esto es responsabilidad nuestra. Lo tenemos que hacer nosotros. Esto es así. ¿Qué pasa? Que esto, hay muchas maneras de hacerlo. La peor de las maneras es hacerlo desde un despacho. Nos metemos en un despacho, hacemos una normativa y para adelante. Esta es la peor de las maneras, la que no funciona y la que hay que corregir continuamente. La mejor de las maneras, la que funciona, es vamos a intentar abrir
vamos a intentar buscar diálogo y sobre todo información. Vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando, de cuáles son las necesidades. Y para esto hay que hablar con todos los agentes. Y los agentes son, lo primero, los clientes, el turista. Hay que saber qué necesita el cliente, qué reclamaciones hay, qué necesidades hay, ¿no? Y ahí hay una serie de agentes que pueden representar a nivel de consumo. En segundo lugar, el empresario. Hay asociaciones que, por ejemplo, tienen esta disposición tan buena que tenéis vosotros, ¿no? De decir, oye, vamos a destinar el tiempo nuestro productivo de nuestras empresas a intentar trabajar en un sector, que esto es súper loable, vamos, sobre todo en la situación actual. Y estas son personas que podrían participar, ¿eh? Pero luego también hay que hablar con sindicatos, por ejemplo, o sea, con representantes de los trabajadores. Hay que hablar con empleo. O sea, hay una serie de agentes ahí, hay que hablar con educación, con formación profesional. Hay una serie de agentes que están implicados. Si conseguimos hacer una estructura en la que toda esa gente participe, al final quien tiene que hacer la ley, el legislador, que es la propia administración, como ya nos ha dicho Eric, lo va a tener muy fácil. O sea, va a tener un camino muy andado y va a hacer unas fórmulas más sencillas. Esto es lo que hemos intentado hacer en Castilla y León. Pero no os engaño, esto no fue así. O sea, realmente, por ejemplo, la ley del deporte en Castilla y León se implantó un poco de golpe porque había una serie de plazos. Sabéis que la ley del deporte parte de una exigencia incluso a nivel constitucional en toda España, de que hay que implantar en todas las comunidades, ¿no? Por competencia autonómica. Entonces, esto se implanta un poco de golpe, ¿no? Sin una serie de consultas y a lo mejor ni de estudio. Y nos encontramos con que algo que puede ser muy beneficioso, porque la ley de los profesionales del deporte al turismo activo nos beneficia siempre y cuando sea abierta, no excluyente. O sea, un profesional deportivo es muy interesante para una empresa de turismo activo, siempre y cuando no sea el único. Esto es muy importante, ¿eh? Entenderlo. Entonces, algo que podía beneficiarnos se nos vuelve en contra, pero a nosotros y a ellos. O sea, el gran problema que ha tenido, por ejemplo, la ley de profesional del deporte en Castilla y León es decir, vale, ahora a ver cómo encontramos para todo el deporte escolar o para todo el deporte competición amateur técnicos deportivos. Ese ha sido el gran problema. Imaginaros si hablamos de fútbol en colegios, o sea, esta es la realidad. O sea, el padre que lleva toda la vida o la madre que lleva toda la vida de entrenadora de los chavales con toda su buena voluntad, con todo el cariño, de un día para otro le dicen, no, es que tienes que ser un técnico deportivo. O sea, esto es hacer, si me permitís la expresión, catacroc. Es imposible ¿verdad? Cubrir la demanda. Y esto nos ha pasado con el turismo activo y con otros sectores. Entonces, una vez que se implanta esa ley, nos encontramos en que hay que dar marcha atrás, ¿no? Generar grupos de trabajo, hacer una modificación de una ley, que esto es, bueno, los que trabajáis en la administración sabéis que es muy difícil y muy tedioso y tocar muchos botones para cambiar todo eso, hacer recursos que a través de orden, decreto, se habilite para arreglar soluciones que no han sido correctas. Este ha sido un poco el problema que nos hemos encontrado. Entonces, yo creo que el camino que estáis planteando aquí es el correcto, ¿no? La administración tiene que hacer esa ley, ¿todos de acuerdo? Y es la responsable al final de que eso sea así y la responsable de tomar decisiones que a alguna gente no le gustará, porque no siempre vamos a estar todos de acuerdo en todo y habrá que tomar una decisión, pero hay muchos agentes que pueden ayudar y pueden facilitar y pueden informar. Hablando un poco, Raúl, de esa garantía turística, de esa garantía poniendo el centro, ¿no? El foco en el turista, en el visitante que nos viene a contratar actividades, y hablando, como hemos hablado con Manuel y con Óscar, de esos riesgos, accidentes, reclamaciones y responsabilidad jurídica, ¿qué solución normativa podría aplicarse para garantizar esa seguridad? El accidente en turismo activo es como el gran miedo, ¿no? Siempre, porque hay una posición que tuvo el turismo activo en su inicio que incluso llegó a llamarse en algunos sitios deportes de riesgo. Cuando todo esto empezó en los años 90, en algunos sitios, en algunos territorios, en algunas denominaciones se denominaban deportes de riesgo, ¿no? Y claro, esto ya es como decir, yo creo que ya está un monólogo por ahí de un cómico que dice, a ver, ¿quién está loco para decir, voy a hacer una cosa peligrosa, ¿no? Es que esto no es así, esto fue algo, un inicio que ocurrió en un momento concreto que es casi de la prehistoria, que fueron los años 90, pero todo esto ha cambiado totalmente. O sea, ahora mismo son residuales las actividades de turismo activo que lo que buscan es esto, es adrenalina o intensidad. Lo que busca ahora un usuario es otra cosa, es una experiencia en el medio natural, es una vivencia compartida, es otra historia, no tiene nada que ver. Es más, la mayoría de las empresas que puramente se dedicaban a este tipo de actividad adrenalínica han cerrado, pero han cerrado por un tema de demanda, porque es que no hay demanda, es que el público quiere otra cosa, ¿no? Pero esto ha pasado en general en todo el consumo de ocio. Es la misma la actividad nocturna que se hacía en los años 90
en Levante que la que se hace ahora? Pues ni de lejos, ¿no? ¿O es lo mismo el turismo que vivíamos? Algo residual queda todavía. Algo residual, queda, algo residual queda por ahí. Algo adrenalínico queda por ahí. Algo adrenalínico y residual queda por ahí. Quiero decir que es un tema cultural y social, o sea, lo vemos, ¿no? ¿Es lo mismo el tipo de turismo que se hacía, de alojamiento, de visitas, que se hacía en los años 90 que ahora? No, pues el turismo activo ha cambiado. Lo que pasa es que ese pozo del riesgo, del accidente, es algo como que parece que ha quedado, sobre todo cuando no se conoce en profundidad el sector y lo que estamos haciendo. La mayoría de las actividades que estamos haciendo, la mayoría, el 98%, son actividades que denominamos soft, o sea, son actividades súper sencillas, familiares. Lo que busca la gente es poder participar algo con sus hijos o poder participar con alguien que no tiene una buena condición física y puede disfrutar de eso tranquilamente. Entonces no podemos hablar de piragüismo y asociar el piragüismo a una destreza deportiva con piragua, ¿no? Porque lo que hacemos muchas veces es un paseo en una embarcación que bueno, que se puede llamar piragua porque es similar, pero que no tiene nada que ver. Es más una canoa, quizás, o algo de este tipo, ¿no? O sea, no, realmente decir que hacemos senderismo, pues es a veces un poco atrevido. Realmente lo que hacemos son pues unos recorridos a pie por el medio natural, interpretando unas zonas, donde combinamos a veces pequeños juegos o pequeñas sorpresas. Esto es lo que se hace en turismo activo ahora mismo, en la mayoría de los casos. Y lo que es, por lo menos en estos territorios. Yo no os digo que a lo mejor en Pirineo, ¿no?, haya una alta cantidad de actividades de barranquismo puro y duro. Esto es así, pero porque son territorios diferentes, ¿no? O en zonas de alta montaña haya una cantidad importante pues, de alpinismo, ¿no? De expedición a cumbres invernales. Sí, esto sí lo hay, pero es que aquí no. Ni aquí, ni en Castilla-La Mancha, ni en Andalucía. O sea, esto es así, son distintos territorios. Entonces, muchas veces lo que se busca es esto. Entonces, ahora decimos, vale, ¿y cómo aún así es necesario hacer una evaluación y evitar un accidente? Por supuesto. O sea, hay que entender que un accidente en nuestro sector nos daña a todos y daña al territorio. O sea, cuando hay un accidente en una actividad de turismo activo, no se diferencia ni la empresa ni la actividad. Se habla de un lugar, de un territorio, de un destino donde ha habido un accidente. Y esto es un daño terrible para todos. Entonces es muy importante esta protección de la salud y de la seguridad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues antes se hablaba de modelos específicos que hay, por ejemplo, de evaluaciones de riesgo, de protocolos, que de alguna manera tienen que estar implementados y controlados, registrados por la administración pública. Pero el gran error a veces es entender una actividad como un concepto general. O sea, entender, por ejemplo, el piragüismo como un concepto general. Para hacer piragüismo hay que hacer esto. No. De lo que se trata es de determinar concretamente cómo, dónde, quién y con quién se hacen las actividades y entonces sí, ahí hacer unas medidas preventivas concretas, una evaluación concreta. No se puede llegar a conclusiones del tipo el piragüismo es peligroso o el surf es peligroso, no. Mirad, el único indicador que hay realmente para medir la peligrosidad en una actividad que viene del ámbito deportivo es una estadística que lo que mide es el número de accidentes por cada 1000 horas de práctica. Esto es una estadística general que usan, por ejemplo, los seguros y, bueno, que se usa, pues, yo creo que hasta en el Instituto Nacional de Estadística sale unos indicadores de este tipo. Bueno, pues, si vais a esta estadística, vais a ver que ni siquiera está ninguna actividad de las que nosotros hacemos dentro, yo creo que de las 20 primeras. ¿Sabéis cuál es la primera, no? El fútbol. Pues, sí, vamos, es que yo os invito a que cualquier señor de una edad similar a la mía, ¿no?, entre los 45 o 50 por ahí, mañana diga, oh, ostras, que me gusta mucho el fútbol, voy a practicarlo, ¿no? O sea, la probabilidad de que tengáis una lesión es altísima. Por ejemplo, el atletismo amateur, todo lo que tiene que ver con el iniciarte en correr, todo este tipo de cosas, esto genera una cantidad de actividad altísima. Todos los deportes de contacto, hay una serie de actividad deportiva. Hay una serie de actividad deportiva que esto sí que es arriesgado, pero que responda a este indicador, que es el número de accidentes por cada 1000 horas de práctica. Lo que nosotros hacemos en la mayoría de los casos está tan protegido, porque el propio empresario tiene interés en proteger, que genera muy poca accidentabilidad. Antes nos lo decía Manu, ¿no?, que realmente la siniestrabilidad es baja, o sea, estadísticamente es muy baja. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto todavía? Yo creo que lo primero que hay que hacer en el decreto, en la norma, lo que hagamos, es evitar listados concretos de actividad, que esto es algo que parece que sale en todos los decretos, ¿no? Como un listado de 20 actividades, de 30 actividades. Yo sé que para el personal de la administración, para el funcionario hablando en plata, o para el inspector o la inspectora, esto le ayuda mucho,
Porque un listado, de alguna manera, define a un caso concreto y entonces le ayuda a decir, no, esto es esto y entonces requiere esto, ¿no? Pero esto es muy peligroso, porque esta concreción va a ser algo que siempre cambie. Y en Turismo Activo estamos cambiando continuamente de nombre, ¿no? Entonces, sí que hay que hacer listados de actividades, pero a lo mejor no definiendo cada actividad, sino por tipos de actividad, por categorías. Esto, por ejemplo, son modelos que hemos implantado en Castilla y León y en otras comunidades, donde a lo mejor no se habla de piragüismo, o no se habla de, sino que se habla de recorridos con embarcaciones por aguas tranquilas, este tipo de definición. Por ejemplo, Raúl, eso es lo que aparece en estos carnets profesionales. Claro, exactamente. Entonces, ese tipo de definición más amplia, que sí que delimita un riesgo, ya estás hablando de riesgo que es agua tranquila o agua brava, esa categoría ya se puede asociar, por ejemplo, en una cualificación. Y también con unas medidas preventivas, ¿lo veis? Uh-huh. Y entonces ahora sí, ahora estamos aplicando, ahora somos proteccionistas y duros en aquellas actividades que efectivamente pueden conllevar unos riesgos graves, pero también somos justos y suficientes en aquellas que no. Y esto nos va a permitir mover empleo, mover titulación y yo creo que esto puede ser un poco la idea. Muy bien. Y saliendo del turista y yéndonos al empresario y hablando otra vez de esa competencia desleal que muchas veces sufre, ¿cómo lo han hecho en otras comunidades autónomas para evitar un poco esa inseguridad jurídica? Bueno, yo creo que la competencia más que es la irregular, ¿no? Porque la realidad es que si ahora estuviéramos en un foro de medio ambiente, tendríamos un grupo de personas dedicadas al medio ambiente hablando de que en Turismo Activo les hacemos competencia desleal. Y si estuviéramos en un foro, a lo mejor, yo que sé, de transporte, pues estaríamos de un grupo de personas que se dedican al transporte turístico diciendo que, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces las regulaciones no son claras. Y entonces quedan lagunas donde todos nos encontramos dolidos, ¿no? Porque no nos encontramos identificados. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Pues lo primero, hacer un decreto realmente que defina qué es la actividad y qué no es actividad. Y la actividad de turismo activo está muy clara. O sea, está muy bien definida. Requiere una contraprestación económica. Esto es lo primero. Requiere un contrato, ¿no? Y es un cliente que entra y sale. No es un socio deportivo. No es nada de esto. No es que esto es una actividad deportiva. Si es una actividad deportiva, estará dentro de una regulación deportiva, dentro de un club deportivo, con unas personas asociadas, dentro de una federación. Esto es una actividad deportiva. Entonces, lo que requiere a lo mejor es que nosotros definamos claramente las cosas, lo que es y lo que no es. Y lo segundo que yo creo que es muy importante es que hay que dotar a la administración de medios. Los servicios de inspección turística en la mayoría de las comunidades autónomas están a tope, porque se tienen que encargar de muchos establecimientos turísticos, ¿no? Y a veces no tienen medios suficientes para todo esto. Si además les incorporamos todo el turismo activo con el desconocimiento que hay de turismo activo y con una clave del turismo activo que es la falta de establecimiento, es que en turismo activo las actividades a veces se hacen en un entorno en el que no hay un establecimiento donde puede un inspector a ver o a comprobar. Es más, y teniendo en la sala a Manuel, nuestro abogado de cabecera de hoy, le podríamos preguntar, ¿no? A veces el mayor problema que hay cuando hay un accidente es encontrar la empresa, porque no tiene una ubicación, no hay una exigencia de un establecimiento. Entonces es muy difícil ir a un sitio a ver una empresa y encontrar una documentación, a encontrar un material, porque esto no se exige la norma, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho el seguimiento. Sí. Un segundo, que te va a llegar enseguida el micro. En referente a encontrar a la empresa, yo creo que es bastante sencillo encontrarla. Simplemente con buscar qué actividades va a hacer ese día o qué está haciendo, enseguida es fácil encontrarla. De hecho, en la Comunidad Autónoma de Aragón, los policías encargados de eso van a pie de río para los del rafting, no van a pie de barranco para los del barranquismo. O sea, encontrarse se encuentra a la empresa. Una vez ha pasado todo, pues ya es tarde, ¿no? Ya no hay solución del accidente. Simplemente era eso, matizar un poco eso. Sí, tienes razón, o sea, sería relativamente fácil ponerte en una playa, por ejemplo, a buscar las empresas que hacen surf, ¿no? O en un río a buscar las que hacen barrancos, ¿eh? Pero fijaros que esto ya no es una inspección ordinaria. O sea, un inspector de turismo
o un inspector de sanidad, o un inspector de otro ámbito, debería hacer un control ordinario. No tiene que ir a, de alguna manera, a buscar la falta, o no tiene que ir a buscar una vez que ha ocurrido el fallo, ¿no? El error. Debería hacer una inspección ordinaria. Esto se dificulta mucho en turismo activo, por lo que te digo, porque no hay exigencia de establecimiento en muchas comunidades. Entonces, si tú quieres ir a comprobar si esa empresa tiene los seguros, o pues tienes que mandar un escrito solicitándoselos que te la envíe, con lo cual es muy difícil ese control, ¿no? Entonces, bueno, pues una solución que se ha puesto en algunos sitios es esta exigencia de establecimiento en algunos casos. Hay algún tipo de empresa que por lo que hace requiere que tenga un establecimiento. Yo creo que todos podemos entender que una empresa, por ejemplo, que hace, pues no sé, barranquismo y utiliza una serie de materiales que tiene que higienizar, que limpiar, que cambiar, pues debería tener un espacio donde aquello lo tenga almacenado y limpio y se pueda comprobar, ¿no? O una empresa que hace a lo mejor buceo, pues debería tener un lugar donde tiene todo ese material de seguridad controlado y esos son espacios que se deberían poder inspeccionar. Entonces, esto puede ser una posibilidad, esa ubicación de un establecimiento. Otra de ellas muy clara es el tema de controlar la cualificación. O con modelos de carné profesional o como lo queráis llamar, pero que se pueda controlar. O sea, que haya una documentación directa que tú, si paras un grupo por la calle, lo mismo que un guía turístico. Por ejemplo, ahora encontráis un grupo de turistas por aquí, por el Turia, con un guía que le está explicando las cosas y tú puedes pararles y decirle, oiga, ¿este señor quién es? Y este señor te sacará un carné de guía. Y es más, las asociaciones de guías turísticas con esto son muy duras. ¿Sabéis? Esto es así. Pero claro, tú paras a un grupo por la montaña y ¿este señor quién es? Identifíquese, ¿no? Ya tienes que hacer una labor detectivesca, ¿no? De identificación, de muchas veces que lo hace la Guardia Civil o Seprona o entidades de este tipo, pero esto ordinariamente no se puede controlar. Entonces, a lo mejor estos modelos también de carné profesional podrían ayudar. Y luego, sobre todo, hay que definir la cualificación. Es que no está definida la cualificación de las personas. Entonces, hay cosas que encajan, cosas que no. Muy bien, pues yo la batería de preguntas para Raúl ya la tengo disparada. Si alguien tiene alguna pregunta más aquí en el público, sí, César, por favor. Bueno, buenos días. Enhorabuena por la celebración del evento. Y yo quería preguntar, has comentado que no era bueno regular, hacer, redactar leyes ni normas desde los despachos. Entonces quería hacer una pregunta para ver qué piensas. Imagino que conocerás la ley de deporte de aquí de la Comunidad Valenciana. ¿Crees que esta ley se ha hecho desde un despacho y sin contar con todas las mesas o simplemente se ha excluido la mesa del turismo activo y de turismo? Es una pregunta y luego tengo otra. Bueno, me consta que la ley como tal no está todavía, es un proyecto, ¿no? Que creo que está en una fase de tramitación en Cortes ahora mismo. Entiendo, ¿no? Me corregí, sí, no. Y me consta también que sí se ha escuchado a las partes, porque me consta que Nando, por ejemplo, como presidente, ha hecho una serie de alegaciones y se ha escuchado a las partes. A ver, yo no creo que haya mala voluntad nunca por parte de los legisladores. Yo creo que al contrario, o sea, la administración tiene toda la intención de tener buena voluntad. Es que no hay nada que le complique más la vida a una administración pública que una normativa mal hecha, ¿eh? Esto se vuelve, lo peor que te puede ocurrir en un servicio de turismo es que tengas una normativa que no sea completa. Esto luego es una locura para los departamentos territoriales de turismo, para los inspectores de turismo, o sea, es una continua reclamación. Esto es lo peor que hay. Entonces yo creo que hay buena voluntad. Me consta que en esa ley se ha escuchado a las partes. Pero también es verdad que quizás quien está trabajando en esa normativa no es alguien que tenga un conocimiento profundo del turismo activo. Porque he podido escuchar alegaciones donde se compara directamente la actividad turística con la actividad deportiva, ¿no? Y esto no es una realidad, ¿no? Y se habla de cosas, si me permitís la palabra, ya un poco antiguas, ¿no? De esto que os hablaba, ¿no? De actividad de riesgo, de modelos de turismo activo de los años 90 que ya no están. Se sigue hablando de esto. Entonces yo creo que quizás ahí se está cometiendo un error. Sí que me consta también de que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana lo ha visto claro y ha hecho un dictamen donde ha dicho claramente que de lo que se trata aquí no es de fijar unas titulaciones, sino unas competencias. Y que a esas competencias y esas cualificaciones se puede llegar por una serie de titulaciones que son nacionales o oficiales o como lo queráis llamar, que son las deportivas, o por otras, que pueden ser igual de válidas si justifican la competencia. Esto sí que me consta, ¿no?
Entonces yo creo que a lo mejor hay una serie de actores concretos, con intereses concretos en el deporte, que están haciendo fuerza. Pero lo que es el legislador y lo que es la normativa, entiendo que es una normativa abierta. También, yo tal como he leído el proyecto de ley del deporte, está abierto. Y ahí cabe lo que queramos meter en turismo. Ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad para dar ese paso ahora en turismo y decir, vamos a incorporar esta serie de cosas. Y luego ya la segunda es, sé que vamos a tener la capacidad todos, administración y empresas, de generar esa amortiguación a través del decreto o lo que sea, pero en caso de que no lo consiguiésemos, ¿crees que donde radican nuestras empresas, que son todos municipios de 200, 300 habitantes, en mi caso, por ejemplo, donde el recurso humano, ya lo has dicho, que es muy difícil y lo estamos viviendo esta temporada peor que muchas antes del COVID, ¿crees que en estos municipios donde estamos las empresas, la gran mayoría de las empresas, el catacroc que has hablado será mayor todavía que en las escuelas de fútbol y en las problemáticas que pueden tener las ciudades? Bueno, no es que lo crea, es que, a ver, yo me he estado interesando un poco por este tema antes de venir y por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha hecho bastante bien el trabajo de la formación de técnicos deportivos antes de la implantación de la ley, pero de aquellos deportes más mayoritarios. En Comunidad Valenciana se han generado un montón de titulaciones deportivas vinculadas a baloncesto, a fútbol, a un montón de deportes mayoritarios que se hacen habitualmente en escolares y demás. Pero, por ejemplo, aunque se ha querido hacer, no ha habido tiempo suficiente para implantar esas titulaciones en el ámbito de los deportes asociados al turismo activo, que repito que son solo 7 de 67 actividades. Ahora mismo, si me corregís, yo un poco por el estudio que he hecho, creo que hay 23 centros abiertos solamente en toda la Comunidad Valenciana que imparten este tipo de formaciones. El más antiguo creo que lleva 3 o 4 años. Algunos son tan recientes que ni siquiera han hecho la primera promoción. O sea, es inviable que se genere el volumen suficiente de técnicos deportivos y de formaciones deportivas y de titulados deportivos para dar cobertura a 500 empresas y al volumen que moviste turistas en la Comunidad Valenciana. Es que estamos hablando de creo que es la segunda o la tercera comunidad de España con mayor volumen de turismo activo. O sea, es que tenéis que creeros que sois la NBA de esto. O sea, estáis en la primera línea. Entonces no va a haber suficiente para cubrir esa demanda. Es imposible. O sea, no va a haber. ¿Qué va a pasar? Que esto ha ocurrido en otros sitios. Entonces, como no va a haber, pues empezaremos a generar que si un periodo transitorio, que si un periodo habilitante, pero es que estamos poniendo parches en un problema que podemos subsanar. Entonces, bueno, pues en vez de llegar a estos parches, ¿no? O a estas ampliaciones que para ver si, pues yo creo que se puede meter mano. Luego hay que pensar en otra cosa. Mira, lo que necesita una empresa de turismo activo, a no ser que seas una superempresa, que hay 3 en España, es polivalencia. Yo no quiero tener al Messi de la escalada en mi empresa, por ponernos un símil futbolístico. No quiero, ¿por qué? Porque no lo quiero. Es que porque lo que quiero es alguien que haga actividades con los niños en el rocódromo, que lleve una familia un día a enseñarles cómo es esto y hagan una pequeña experiencia sencilla. Y el Messi de la escalada, pues no va a estar a gusto conmigo, ni le voy a poder pagar lo que él le gustaría que le pague, ni va a tener una experiencia laboral satisfactoria. O sea, no voy a poder permitirme un desarrollo de su talento y de su carrera conmigo. Yo lo que quiero es alguien que sea suficientemente correcto, bueno, asequible, seguro, para poder hacer 4 o 5 cosas. Que puede hacer escalada, pero que también si un día puede ir con unas canoas con alguien, lo puede hacer correctamente. Y sobre todo quiero a alguien que sea atento, que sepa hablar correctamente, que sea educado, que sepa responder a un conflicto. Esto es lo que yo quiero. A estas competencias no le da respuesta la titulación deportiva. No le da respuesta ni por contenido ni por tiempo. Hay que entender que cada titulación deportiva son unos 2 años de formación, cada una de ellas, y un precio muy elevado. Sacar una titulación de técnico deportivo pues puede superar los 3.000 o 4.000 euros en algún caso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo para tener una persona que pueda hacer 4 o 5 cosas le tengo que pedir que haga más carrera que un cirujano en años? ¿Que se gaste un dineral? Que casi, si te paras a pensarlo, yo el otro día haciendo cálculos, digo, si es que esto cuesta casi como hacer odontología en una privada, si te quieres sacar todas las titulaciones, ¿no? ¿Le estoy pidiendo esto para qué? Para luego poderle emplear solamente a lo mejor en temporada, o a lo mejor durante una etapa de su vida, ¿lo veis? O sea, es que no es real. Tenemos que buscar otras soluciones porque no estamos en una realidad. Pues, Raúl, te voy a hacer una pregunta que nos hacen desde... Igual no estamos pasando de tiempo. Bueno, un segundito, una que tenemos.
y nos comentan que si se conoce el turismo activo en profundidad por la ciudadanía y por la administración pública o encontramos aún falta de información, nos preguntan. Bueno, yo creo que todavía hay mucha falta de información, aunque la verdad es que estos trabajos, por ejemplo, que hacéis, por ejemplo, este tipo de trabajos, de catálogos, de promociones, pues es muy interesante porque al final lleva al público general lo que realmente hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues no todo el mundo conoce lo que es el turismo activo correctamente. Nos pasa con otros sectores turísticos, ¿no? Que pues a lo mejor si habláramos de turismo enológico, ¿no? El turismo del vino, pues tampoco todo el mundo sabe exactamente lo que es y a veces genera muchos prejuicios asociados a lo que hacemos. Esto en la ciudadanía, en el turismo en general, es una cosa relativamente preocupante o interesante porque al final pues tú puedes hacer una serie de campañas de promoción. Donde es preocupante esto es sobre todo en la administración pública, en los legisladores, en el servicio de inspección. Y yo ahí sí que veo que a veces hay desconocimiento en algunos servicios de inspección, ¿eh? No estoy hablando concretamente del territorio en el que estamos, pero yo sí que he visto que hay servicios de inspección turística en otros territorios con un desconocimiento total de lo que es el turismo activo. Pero no es por un problema suyo, es que al final tú mandas a un inspector turístico, por ejemplo, a que haga un acta diciendo si es correcto o no es correcta la homologación de unos arneses. Es que ese señor no tiene por qué, esa señora no tiene por qué tener formación en esto, ¿no? Entonces, probablemente antes de eso, lo que hay que hacer es una inversión en formación de esos servicios de inspección y también unos procedimientos, unas instrucciones internas claras de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto para facilitar el trabajo. Y ahí yo creo que sí que hay desconocimiento. Vale, y Nando tiene otra pregunta, por favor. Sí, Raúl, antes de nada, muchísimas gracias por tu ponencia. Y más que nada por responder también al compañero, a Javi, que ha hecho la pregunta del servicio de inspección. Y es que en CV Activa sí que también una de nuestras múltiples patas con la administración pues es este tema, ¿no? El combatir el intrusismo a través del servicio ya que tienen ellos mismos. Incluso hace un par de años, quiero recordar, bueno, justo antes de la pandemia, en las últimas jornadas presenciales antes del COVID, invitamos a la Policía Autonómica de Aragón, que allí sí que hacen inspecciones en puntos calientes, como bien decía Javi, en el propio Barranco. Pero por la diferencia del territorio, también es cierto que allí hay muchísimas empresas, incluso de toda la geografía española, incluso grupos franceses, que van allí a practicarlo. Aquí, no obstante, sí que intentamos copiar, a raíz de ese intercambio, ¿no? Que estaba también el jefe de la Policía Autonómica de aquí y vino el de Aragón. Y estuvimos comentando de trabajarlo a través también, no solamente de la Policía Autonómica, sino del servicio de turismo. Y justo se frenó por el tema del año de la pandemia, que se frenó todo, pero sí que habían previstas inspecciones en puntos calientes. Pero claro, al final es lo que hablamos, puntos calientes en Comunidad Valenciana, pues a lo mejor se encuentran en Montanejos, que es la zona que trabaja Javi, en Hoces del Cabriel, donde hay mucho rafting, donde hay mucho barranquismo, pero como bien decías, luego son pequeñas empresas que están muy atomizadas por el interior de la Comunidad Valenciana, que es más difícil. Y tampoco no comunican, no tienen un calendario tan extenso como para comunicar cuándo hacen barrancos, cuándo hacen... Claro. Y se confunden estas, que sí que trabajan en esas zonas, con otras más furtivas que digamos, para ese día y luego se esconden y vete a buscarlas. Era un poco por aclarar el punto de la pregunta, que es un tema que estamos trabajando también. En CV Activa lo que hicimos fue trabajar a dos bandas, trabajar con la administración para los planes de inspección y para la inspección en puntos calientes y demás, pero también para el socio, para el empresario, haciéndoles fácil el trabajo si te venía una inspección, dándoles una ficha de producto, una ficha de... Bueno, toda la documentación que les pudieran llevar de manera digital, tenerla en el teléfono para que en un momento determinado tú enseñas eso y ya... Bueno, la predisposición hacia la policía es mucho mejor, hacia los clientes es una imagen muy buena, ¿no? De no os preocupéis, tengo aquí toda la documentación que sea. Quiero decir que estamos trabajando también en esa doble vía. Sí, que eso se está haciendo, por ejemplo, en algunos sitios. En Asturias hay un convenio muy interesante con los grupos de montaña de la Guardia Civil, en Castilla y León también, concretamente en la Montaña de León hay un convenio con el grupo de montaña que lo que hace es esto, es ir a ver los puntos calientes, como lo llamáis aquí, ¿no? Pero hay que tener precaución, porque para que ese trabajo lo haga una colaboración de las fuerzas de orden público, tiene que haber antes una base normativa clara, ¿eh? O sea, lo que no puede ser, y esto sí que se ha dado la vuelta y han sido demandas por parte de los empresarios a la administración, es que yo, por ejemplo, esté con un grupo en un espacio natural y me pare un guardia civil.
a pedirme documentación y ponga en duda un poco que si soy regular o no soy regular, ¿me explico? Porque claro, es que un guía no va a ir encima con una serie de documentación por la montaña, ¿entendéis esto? Entonces, si no se hace un formato tipo un carnet profesional, una identificación clara, algo que claramente pueda identificar, pues al final es exponerte pues a que te paren delante de unos clientes, a que te hagan una serie de cosas que, bueno, que son un poco raras, ¿no? Esto, por ejemplo, son problemas que nos ha pasado en Gredos, en la plataforma de Gredos. Antes de que existiera este modelo de carnet profesional, esto ocurría. Se ponía la Guardia Civil en la plataforma y empezaba a parar a empresas que salían con raquetas de nieve y a preguntar. Entonces, bueno, pues había algunas que era evidente que aquello no era regular, o sea, era un acto irregular. Pero había otros que era dudoso, pues porque a lo mejor, pues oye, pues bueno, tú no tienes por qué llevar en la mochila una documentación administrativa, me explico, un archivador. Esto es así. Entonces, es una situación muy conflictiva con un cliente que ha pagado un dinero delante, con bueno, pues un tema de que hay que cuidar. Entonces, esto parte siempre de tener bien arreglada la norma antes de buscar este tipo de colaboraciones. Pues si no hay más preguntas en la sala. Ah, sí, Javier. Sí, yendo también un poco por el hilo y para rematar, no es necesario llevar un carnet o un eso así específico, simplemente, por ejemplo, yo si me baso un poco también en la de Aragón, ¿no? Ellos solo pedían en la documentación el DNI, tomaban dato y te dejaban continuar, no te paraban la actividad. Luego ya, sobre ese DNI, ellos sabían si tenías titulación o si la tenías que presentar, o una de las cosas con las que se dieron cuenta allí en Aragón no era que no estuviera la gente titulada, sino que, por ejemplo, no estuviera dado de alta la seguridad social, ¿vale? O que se diera 5 minutos o 20 minutos después de que lo hubieran parado, ¿vale? Que queda registrado la hora. Esto que estás diciendo es súper interesante. Y esto es una cosa también que, por ejemplo, el servicio de inspección de otro ámbito, que antes me hablabais de qué normativas se pueden copiar y pegar, ¿no? Bueno, por ejemplo, los servicios de juventud de la Junta de Castilla y León, que dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha hecho este tipo de cosas con el control de todos los campamentos, las actividades infantiles, todo este tipo de actividad. Entonces lo que ha hecho es que hay unos inspectores que tienen una comunicación con el resto de las inspecciones, de tal manera que cuando ellos hacen un acta, esta acta se rebota en el ámbito laboral, incluso en el ámbito tributario. Entonces esto sí que sería una manera interesante de tener un control de la situación, porque el irregular, aquí hablamos siempre del irregular como el que no tiene el título, pero hay que hablar de muchas irregularidades. Sí, de hecho, la gran mayoría vienen más por temas de contratación de personal que por titulaciones y por altas y por seguros. La gran mayoría de gente que funciona en orden con seguro, licencia de turismo y demás, pero luego me ha salido una actividad un sábado por la mañana, tengo al monitor o al guía sin contratar, bueno, que vaya y luego ya lo arreglamos. A ver, hay que tener cuidado porque esto sí que es una irregularidad grande y una sanción importante. Pues así, esto solo. Y claro, ¿qué pasa? Pues pasa que no hay un establecimiento donde pueda llegar una inspección laboral y decir, a ver, este señor DNI, ¿estado de alta, no estado de alta? Como puede pasar en un restaurante, ¿no? Y luego, al hilo de que la policía pues va a parar todas las empresas o que no se va a poner ahí, que crea una controversia, esto a día de hoy ya se hace. O sea, el Sepronan ya viene y viene. Ha habido alguna vez que ha venido muy violento de una forma que nos ha intimidando y demás. O sea, esto ya se hace a día de hoy, el eso. Y sí, se genera con los clientes, dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, eso es algo que ya sucede. La experiencia que yo he tenido con esto es positiva, ¿eh? Yo te puedo hablar del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil. Yo he estado varias veces en situaciones con clientes que te paran y es siempre positiva. El cliente lo ve como una garantía. O sea, como que hay alguien que está controlando esto, que efectivamente vas con alguien, incluso tú podrías hacer un símil con tráfico, ¿no? Oye, tú te para la policía en una carretera a pedirte una documentación y esto no es raro, no te está tratando como un delincuente, simplemente está aportando algo a la seguridad de todos, ¿no? Entonces, sí, la experiencia mía es buena con eso. Vale. Pues, Raúl, te dejamos ya descansar. Pues gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Y cambiamos de tercio, nos vamos a la parte de comunicar las experiencias de turismo activo en clave de producto. Para eso contamos con Sergio Bellentani, que es el jefe de producto de Turismo y Comunidad Valenciana. Hola, Sergio. Adelante.
Creo que te tienen que poner el audio. Si no, no nos oímos. Bueno, pues Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este seminario. Aquí a nuestra casa. Exactamente. Eso hemos empezado diciendo, que estamos súper agradecidos por todo el trato que nos hacéis desde Turisme. La administración siempre nos ve con buenos ojos. No sé si ya por pesados o no, porque... No, hombre, lo intentamos. Además, si quieras que no, aquí hoy que estamos en casa de Javier, que está ahí entretenido... La verdad es que yo espero que también próximamente, cuando acabemos con las obras y eso, pues también tengamos mejores instalaciones aquí y podamos aprovecharlo más. Pero bueno, por lo menos hoy, con eso de que es todavía medio online, medio tal, pues se permite, las afluencias pues lo permiten. Pues sí. Vamos a hablar con Sergio del programa de la estrategia que se lleva a cabo desde Turismo Comunidad Valenciana de promoción y comercialización de los productos, que es Creaturisme, ¿vale? Cuéntanos un poquito qué es Creaturisme, aunque aquí la verdad que yo creo que lo conocemos, pero como nos están viendo también desde otros lugares, es la estrategia que lleva a cabo Turisme y quería que nos contaras un poquito en qué consiste. Es una estrategia que básicamente lo que consiste es en el impulso de pequeñas, de todo lo que sería la oferta experiencial de la Comunidad Valenciana, a través de tres líneas de producto, digamos que sería toda la parte del turismo activo y deportivo, también toda la parte de ecoturismo, de turismo natural y de rural, y la parte de cultural. Entonces, un poco, el objetivo principal al final es ofrecer una imagen rica y diversa de la Comunidad Valenciana, de toda la oferta, o sea, enriquecer un poco el producto tradicional muy conocido, que ya consolidado, que es el sol y playa, pues con toda esta amalgama de pequeños productos que no solamente enriquecen y nos posicionan mejor en el mercado, sino que además ofrecen sobre todo una desestacionalización de la oferta, de la demanda turística, porque todas estas actividades en general no dependen tanto de la época del año, ¿no? Un poco es, el impulso es ese. Entonces, básicamente, el objetivo al final, desde el punto de vista práctico, es conseguir un portafolio amplio de productos y que estos sean comercializables y que lleguen al mercado, sobre todo. ¿Y se está consiguiendo tener ese portfolio de amplia oferta? En ello estamos, de hecho. La verdad es que el programa lleva aproximadamente... Empezamos a adherir empresas principios de 2019, es decir, hace 3 años y algo. Durante este tiempo pues hemos alcanzado más o menos unas 1000 empresas. En ese tiempo también, hemos pasado tenemos una plataforma donde la gente publica las experiencias que comercializa. Y hemos pasado de poco a muchos cientos. Y sobre todo, yo creo que es lo importante en la parte, digamos, porque comercializar al público final en el fondo es muy fácil. Es decir, lo importante yo creo que también es el incremento que hemos tenido en la parte que comercializa a través de intermediación. Es decir, ser capaces de trabajar con intermediación, de generar el suficiente valor añadido para poder integrar a alguien que te venda las experiencias, yo creo que es vital e importante, y ahí también estamos avanzando bastante. Uh-huh. De hecho, este año preparamos, con la ayuda de todos vosotros, claro, por supuesto, un catálogo, un dossier de experiencias B2B, ya con condiciones de venta para agencias de viajes, para distribuirlo directamente entre las agencias de viajes, y juntamos cerca de 400 experiencias ya en condiciones de distribución. Sí, otras menos, pero bueno. Te lo venía a decir porque justamente ayer llegó uno de esos catálogos a mis manos y pensé, jolines, se ha hecho mucho trabajo, pero sobre todo porque hay mucho producto, tenemos mucho producto experiencial que la verdad es que está ya, eso que comentabas, paquetizado ya para que la intermediación lo pueda comercializar. También hemos tenido la mala suerte o la buena suerte del tema de la pandemia, guerra, la verdad es que vamos enlazando. Mala suerte en el sentido de que lógicamente muchas actividades se han parado, sobre todo lo que es, digamos, el turismo internacional se ha visto bastante relegado. A cambio sí que es verdad que yo creo que todo el turismo activo, igual que ecoturismo y este tipo de cosas, a raíz de la pandemia también se han redescubierto por parte del turismo nacional, y entonces, digamos, una cosa compensa a otra. Entonces se ha mantenido la actividad, pero digamos que la parte de distribución
digamos, podía haberse desarrollado un poco más, pero las circunstancias lo han impedido, quizás. Yo creo que es importante porque al final el turismo nacional, desgraciadamente, lo tenemos muy estacionalizado. Es decir, al final el español sigue teniendo las vacaciones en verano, Semana Santa o algo en Navidades, y realmente yo creo que es importante, sobre todo en un mundo como el turismo activo, como comentabais antes, que dependéis muchas veces de personal en zonas de interior donde hay poca gente, donde, pues, es decir, el hecho de no poder garantizar que la gente encima trabaje todo el año es un hándicap importante, porque claro, al final la gente son trabajos para una temporada, para unos años, pero luego, claro, es que si no pueden vivir, realmente no se puede vivir siendo guía. Bueno, tienes que estar en una empresa que pueda trabajar todo el año, si no es complicado, desde luego. Y tú, Sergio, que has estado previa a la estrategia Creaturisme y ahora en plena creación de producto y demás, ¿se ha notado el cambio en la diferenciación de la oferta valenciana a la hora de la venta? Hombre, yo creo que sí. De todo, o sea, decir, tanto a nivel interno como a nivel ferias, como a nivel incluso el público, es decir, realmente ha habido una evolución, no gracias a nosotros, por supuesto, nosotros habremos puesto nuestra granito de arena, pero al final la gente ahora compra mucho más experiencias, es decir, ahora nadie, es decir, ya no se despachan camas, ya eso un poco pasó la historia, ahora realmente la gente va buscando la experiencia, en cualquier tipo de, incluso cuando vas al sol y playa, ya la gente no piensa estar 10 días tumbado al sol, pretende hacer cosas. Entonces, al final, yo creo que entre todos sí que hemos empezado a mostrar, y que al final es un poco el origen de esta estrategia, es decir, al final, ¿por qué somos mejores que otros destinos de sol y playa a nivel mediterráneo? Dice, coño, porque se puede hacer más cosas, no tienes que estar todo el día castigado en la playa. Claro. Entonces, yo creo que eso es importante, y sí que se ha notado, es decir, tanto la parte de la oferta, porque ahora todo el mundo, más o menos, te está intentando, pues eso, ponerle el lazo a lo que te vende para que tengan por poco de apariencia de experiencia, y sobre todo, y la gente es porque es lo que compra. Al final, si, es decir, comprar alojamiento, pues no, la gente no va a una agencia de viaje. No. La gente ya busca toda la oferta complementaria que puede hacer alrededor de él. Por eso es muy importante, yo creo, al final, también la iniciativa del Bono Viaje, que realmente, pues aparte de subvencionar un poco toda la parte de alojativa y eso, dice, vamos, y bueno, y la parte de experiencias asociadas y tal, yo creo que ha sido importante por el hecho de que las agencias de viajes se han acostumbrado a mirar o están intentando acostumbrarse a mirar y a la pequeña empresa que creadora y proveedora de experiencias, porque al final es una simbiosis que tiene que funcionar. O sea, es decir, no puede ser que las agencias de viajes solamente se dediquen a vender lo que hay en el catálogo receptivo o tal. Es decir, tienen que crear producto. Ahora, legislativamente, todos pueden crear producto. No es un tema de que las mayoristas y las minoristas. Ahora son todas, todo. Todo. Entonces, es importante. Y luego ellos, en general, al final, el que está en una agencia de viajes no sabe ni dónde buscar ni nada. Entonces, el hecho de tener un catálogo con las experiencias, con una parte, por lo menos, representativa de experiencias, de gente que esté dispuesta a trabajar con ellos, yo creo que es importante. Ha sido muy importante y ha sido también poner un poco el foco de atención de el modelo está un poco desfasado, hay que actualizarse, hay que actualizar oferta, hay que actualizar pues, nuevas metodologías de venta y todo. Aquí estamos actualizándonos cada actualizarse o morir ya. De las tres líneas que lleva Creaturisme, nosotros dentro de nuestro sector, desde el sector de turismo activo, podemos participar en dos de ellas. Si excluimos la cultural, podríamos estar podríamos tener nuestras ofertas de actividades tanto en la parte de Mediterráneo Natural Rural, con todo el tema de agroturismo, leoturismo, pescaturismo, el ornitológico, y ahí entra también la parte gorda de ecoturismo y enoturismo, y luego también en la parte de Mediterráneo Activo Deportivo, que sería pues, el turismo activo al uso. ¿Qué ventajas podemos decirle a las empresas para que se adhieran a Creaturisme? Porque nosotros dentro de la asociación hemos hecho campaña, ¿no?, para que todas las empresas que estén en CV Activa, por supuesto, formen parte de Creaturisme, pero para el resto de empresas que nos puedan estar viendo. Hombre, básicamente yo creo que al final la pertenencia al grupo, hombre, porque siempre está lo de siempre, lo que contamos, pues aparecerás en los soportes promocionales más que si no estás, efectivamente. De hecho, hay soportes promocionales que solo aparecen las empresas si están adheridas a Creaturisme. Lógicamente también te vas a tener un programa formativo, por ejemplo ayer tuvimos un webinar especial para adaptar las experiencias a temas de MICE, y porque vamos a tener un workshop dentro de unos días, tal.
o sea, toda esa parte formativa también es importante. Luego, claro, también tenemos herramientas online de promoción donde pueden las empresas publicar sus ofertas. Es de esas herramientas online, pues que salen en una página web específica, en el portal turístico, en las aplicaciones de móviles. Ah, perdón. Pues, y luego también, con esas ofertas, luego también generamos una serie de folletos en papel, es decir, los catálogos de experiencias que se publican todos los años y que son lo que llevamos a todas las ferias, internacionales, porque se hacen en castellano y en inglés, las ferias nacionales. Participar, lógicamente, en todo el programa de actuaciones promocionales, los workshops que montamos aquí, los que salimos fuera, participar en las ferias, vamos a algunas ferias de producto, que estamos encantados de que vengan las empresas, que es difícil, porque muchas veces es difícil, luego, pues, lógicamente, Fitur, o sea, toda esta película. Pero yo creo, repito, yo creo que el principal beneficio de esta, bueno, las ayudas. Eso tal, te iba a decir, se te han escapado las ayudas. Sí, porque las ayudas al final... Es importante, ha sido importante la pandemia, yo creo, porque al final era una gotita, pero esa gotita, pues al final te podía ayudar a sobrevivir. Pero yo creo, y luego, pues bueno, cada año cambian un poco las condiciones, pero bueno, siempre hay una cierta vinculación a Creaturismo, ¿no? Pero yo creo que eso, que lo que comentaba, lo importante yo creo que es el grupo, la pertenencia, el poder tener relación y conocer y tener networking con empresas que tengan problemáticas parecidas, que no solo tengan problemática, y no solo por el tema llorar, sino porque al final cuando tienes una empresa que tiene una problemática parecida adelante, encuentras puntos de unión, puntos donde te puedes apoyar y donde puedes generar negocio conjuntos. Entonces yo creo que, sobre todo esa parte, yo creo que es importante. Luego también lo del, un poco lo del distintivo y tal, pues estaba un cierto... una cierta gracia. Pero bueno, va. Yo creo que es interesante, pero sobre todo por el tema del asociacionismo, igual que pertenecer a Fibreactiva, es decir... Puedes comulgar con todo o no, puedes comulgar con una parte, pero aquí al final lo importante, lo de unirse, lo de tener una interlocución más o menos, no única, pero por lo menos sí centrada, con, pues, tanto con las instituciones, con la administración, pues al final es importante, se consiguen mejor las cosas, también porque el que está enfrente sabe con quién habla o con quién hablar y no es, y sobre todo priorizar. Porque al final nos ayudáis a priorizar, es decir, la administración tiene limitaciones y al final pues se puede hacer una cosa o dos, o ninguna, o casi, o sea, o por lo menos intentarlo, pero claro, si son 25 ya no sabes dónde disparar. De hecho, eso te iba a decir, o sea, conseguir la interlocución con la administración de manera puntual una empresa muchas veces es directamente inviable. Y en claro, este caso... o la tienes, pero realmente al final no es práctica, porque claro, dices, al final si cada uno me tiene que pasar su carta a los Reyes Magos, pues al final pues que no puede seguir ninguna, al final... Es una forma de priorizar también, si entre vosotros llegáis a líneas de actuación, porque al final... Yo creo que sí, es importante. El asociacionismo en el sector es imprescindible. Y bueno, ¿y cuáles son las acciones que tenéis pendientes o pues mira, las, ahora, las siguientes para...? Me alegro que me hagas esta pregunta. Bien. Porque a corto plazo tenemos aquí un par de cosas bastante interesantes que yo creo que es importante que os las apuntéis. De hecho, el día 27 de abril... Esa ya creo que se ha mandado hoy la convocatoria. Tenemos un workshop en Vélez Events, como el que hicimos en diciembre, pero no es como el que hicimos en diciembre. Este está, digamos, dedicado al producto maíz. ¿Por qué? ¿El producto maíz? Pues sí, mira, la verdad es que nos hemos pasado dos o tres años diciendo que tenéis que hacer grupos de uno o de dos, o de tres o de cuatro, no más. Y esto es un punto donde aquí jugamos a la contraria, es decir, aquí vamos a llamar sobre todo a las empresas que puedas trabajar para 5, 10, 15, 30, porque al final estamos hablando de incentivos y estamos hablando de gente que no va sola, que van a ir en grupos, y entonces yo creo que puede ser interesante. Entonces vale. Vamos, es decir, con nuestros compañeros de promoción, que tienen pues, un grupo de todos los Convention Bureau, las DMCs y eso, pues todos hemos visto que sí que puede ser interesante ese workshop de donde os conozcáis. O sea, la gente que trabaja para incentivos y para congresos con los proveedores de las actividades, porque al final es lo que enriquece, porque al final lo de un congreso lo que busca es un hotel bueno y todo lo demás sois vosotros, básicamente. Entonces, tener una buena oferta en este sector yo creo que es importante, es un sector donde el precio no es importante, o sí, bueno, el precio siempre es importante, pero vamos... no hay una competencia, en este caso, desde luego es un mercado donde el intrusismo no va a existir, es decir, tiene sus muchas ventajas. Entonces yo creo que es una oportunidad buena, os llevo a la convocatoria, apuntaros y eso. Luego también quería comentaros que tenemos para los días 4 y 5 de mayo, sabéis que el fin de semana del 6 empieza Expo Vacaciones en Bilbao, y entonces los días 4 y 5 vamos a hacer sendos workshops
no solo Creaturisme, pero por supuesto estáis invitados, de en San Sebastián y en Bilbao. Y entonces también vamos a mandar la convocatoria posiblemente hoy y mañana. Entonces aquí pondremos incluso un autobús para los valientes, para que se puedan ir y luego enlazar con los dos workshops y luego al día siguiente pasar por la feria y venirse. Paliza tremenda, pero bueno, es decir, al final esto de Creaturisme, y yo creo que el mundo va de quien trabaja y el pico pala, cada granito que pongas con el tiempo va dando sus frutos, ¿no? Y muchas veces vas a los workshops y dices, ay, pues he hablado unos cuantos, pero al final no he hecho nada. Pero a la larga, esos cuantos que has hablado, cuando te vuelven a ver y te vuelven a ver, empiezan a confiar en ti. Entonces yo creo que empieza a ser el momento donde se... Eso. Entonces, eso, estar atentos, porque os llegará a todos los asociados de Creaturisme, por supuesto, llegará la convocatoria para participar en estos... Estos workshops de San Sebastián y Bilbao, Sergio, ¿serán para público, o sea, para agencias generalistas, agencias...? Hombre, sí, que convocaremos a todo el mundo. Quiero decir, al igual que el workshop, el otro estaba para... No, no, esto es con generalistas, esto es a todo el mundo. Sí, digamos, es una gran presentación de destino, llevaremos tema gastronómico ahí con Javier, Red OCDT, ahí en plan... Los espacios son una pasada, porque en San Sebastián, al final, vamos a hacerlo en el Palacio Miramar, que está ahí en primera línea de la playa, en La Concha, un sitio espectacular, en Bilbao también. Yo me meto en ese autobús, ¿eh? Claro, pues nada, sí, ahí estaremos encantados. Luego también eso, recordaros, el otro día ya salieron publicados en papel y se han distribuido por las Tourist Info, los nuevos catálogos de experiencias, pues es un poco en esa línea. La verdad es que luego este año también están con todo esto de los proyectos europeos, también estamos un poco atacados. Los Next Generation. Y los Next Generation, ya veremos por dónde sale la cosa. A ver por dónde sale. Pero bueno, vale. Por ahí, a corto plazo es lo que tenemos preparado, es eso. También, en la misma línea que eso de San Sebastián y Bilbao, haremos una para el mes de junio, que será Oporto con una feria que hay en Galicia, ahora no me acuerdo dónde es, pero bueno, estaros atentos que lo iremos comunicando. Vale. Y un poco en el mismo formato. Ahí no llevaremos autobús porque está demasiado lejos. Vale. Y en este mundo, bueno, no voy a decir pospandémico todavía, pero casi pospandémico. Sí, yo creo que ya podríamos decir que sí. ¿Cómo se está encarando esto de los workshops, las ferias? ¿Va la gente? O sea, ¿quieren participar? Porque, no sé, yo tenía muchas ganas ya de desvirtualizar a muchos de los que estaba hablando muchas veces por Zoom, pero no sé cómo se está viendo esto, cómo se está recibiendo en el sector del turismo. La verdad es que yo tengo ahí sentimientos encontrados con el tema. Es decir, por una parte, la parte online nos descubrió un nuevo mundo que estaba muy bien y está muy bien, pero desgraciadamente no ha funcionado. Es decir, no ha funcionado a nivel formato ferias, formato workshops, cuesta mucho y nosotros lo hemos intentado con herramientas que funcionaban perfectamente, maravillosamente bien, y sin embargo, realmente no ha tenido, no sé, yo creo que al final... Ha habido mucha saturación, yo creo. Sí, ha habido mucha saturación. Todo suma. Todo suma. Porque y al final yo creo que el agente de viajes, con eso de que vende intangibles, al final lo único que tangibilizas es la persona que tienes delante. Entonces lo de no tocarle llega un momento que tampoco te acabas de fiar. Entonces yo creo que por eso, porque decís, si tú lo piensas, dices, qué ridículo es hacer una feria presencial cuando nos podemos ver online y no tenemos que desplazarnos y lo podemos acordar todo y no hay ningún problema. Pues no, no funciona. Funciona con la gente que ya conoces, pero realmente así de prospección y eso, pues realmente no es muy... No sé, no nos ha dado... O sea, sobre todo el formato feria virtual, es espantoso los resultados. Entonces, y ahora cuando vais a presentaros, ¿hay movimientos? En presencial, sí. De hecho, esta semana estamos... De hecho, ahora mismo hay un workshop en Alicante, donde está Diego, que Diego debería estar aquí en vez de yo. Pero bueno, como él estaba en Alicante, pues he venido Diego yo. Diego es el técnico de turismo que lleva la parte... De turismo activo. Entonces... En los workshops hay mucho proveedor, quizá faltan agencias de viajes. Yo estuve hace poco también en Madrid con Diputación de Valencia, que tenía un workshop en Madrid con agencias de viajes, y la verdad es que se habían llevado hasta una estrella Michelin para hacer el picoteo. Y sí, funcionó bien y tal, pero no ves alegría. Es decir, las agencias de viajes como que o se han cansado mucho del tema, o también posiblemente... todavía tengan parte del personal en ERTE, los que están hasta la bandera, y entonces está costando un poco arrancar, pero yo creo que es
pero bueno, poco a poco. Bueno, más a nivel de intermediario, porque nosotros participamos, la semana pasada estuvimos en Bitravel y el público final sí que se está empezando a mover, ¿eh? Ya si la gente tiene ganas. La gente tiene ganas, sí, y eso es así. Eso sí. Pero sí que a nivel de intermediación y tal, pues todavía estamos un poco más igual a medio gas. Pues sí. Hablando de intermediación, en el mundo del turismo activo tenemos un gran problema cuando queremos generar paquetes por el tema de los cupos, de las ratios, ¿no? Es el problema. Es nuestro gran problema a la hora de la comercialización. ¿Tienes alguna solución o se te ocurre? Uy, no sé. No, la verdad yo, es que como no. Estoy aquí lanzando, yo creo que, yo es decir, yo creo que es quizás, pero eso es muy claro, es decir, que lo diga yo, que no tengo empresa de turismo activo y puedo arriesgar alegremente. Bueno, pues dice, yo creo que aquí lo importante es que generaseis el suficiente margen para hacerlo, es decir, oye, ¿por qué no voy a hacer para grupos de 4? Que lo paguen y ya está. Es decir, vamos a intentarlo, es decir, el no ya lo tienes. Es decir, sí que es verdad que lógicamente cuando tú estás y te vienen a comprar el público final directamente, pues tiene una amplia oferta para comprar, entonces pues el tema de los precios es mucho más radical, pero cuando tú estás vendiendo a través de intermediación, otra cosa es que luego no te vendan nada, claro. Vale, pero... Ahí la competencia es menos, claro. Claro, quizás sería para distintos públicos, porque sí que el turista nacional muchas ocasiones tiene menor disposición a pagar por determinados servicios que el que igual viene de fuera, entonces hay que encarar igual determinadas acciones. Sí, yo creo que es importante que ampliéis el portafolio de productos, es decir, no de actividades, sino de productos, es decir, la misma actividad puede llevar distintos precios porque tiene distintas características. Ajá. Es decir, esto es como un hotel, que te puede vender desde una habitación cutre hasta una suite. Pues al barranquismo le puede pasar lo mismo, o al rafting, es decir, lo que no tiene sentido es que una persona que quiera hacer un tema en pareja o con su grupo de pequeños amigos que tiene capacidad adquisitiva, no pueda hacerlo porque no exista. Exacto. Es decir, es que eso también es terrible y claro, y si no estás cerca de las zonas o no conoces un poco el mundo, es decir, tú llegas a una agencia de viajes y tú no puedes contratar básicamente casi nada directamente, ¿eh? O sea, al final, es que realmente en el fondo hay muy pocas cosas que están hechas cupos, que puedas comprarlas y tal, que lógicamente es complicado porque tienes que tener una capacidad importante en el sentido de decir, tienes que garantizar las salidas, eso es lo primero que te pide alguien. Entonces, lo de garantizar las salidas, yo siempre he pensado, pero claro, es que también es muy difícil, es decir, vamos a ver, pues en Montanejos, ¿cuántas empresas hay trabajando? Pues, entre todas, montar una salida garantizada. Un día le tocará a uno, otro día le tocará a otro, en Hoces de Cabriel. Es decir, es que si no garantizas las salidas, es muy difícil llegar a la intermediación, porque claro, ¿cómo van a...? Ellos venden sobre el sexo de Los Ángeles, claro. Y dicen, claro, si tú les empiezas a cancelar, es imposible. Entonces, yo creo... Y yo no creo que sea tanto el problema el precio. Otra cosa es decir, el precio siempre es un problema, pero es que entre que exista y no exista, igual se puede vender. Claro, hay que probar. Pero vamos, magia poca. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sergio? Por aquí, Sarenando. Dime, Nando. Hola, Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntarte por el portfolio ese que estamos comentando, más o menos, así aproximado, sé que es un dato que no tendrás preparado, pero de esa oferta que sí que se puede vender directamente desde Creaturisme a agencias de viajes, ¿qué porcentaje son experiencias de turismo activo? No lo tengo preparado, pero fácil que sea el 15% o así. Ten en cuenta que al final, dentro de Creaturisme tenemos... En esos momentos creo que son 15 productos. Si unimos... Si hablamos de turismo activo en sentido amplio, es decir, incluyendo en toda la parte náutica, que normalmente la separamos, pero no es verdad. Realmente forma parte del turismo activo. Pues estaríamos hablando posiblemente de cerca del 25-30%. Es que te lo digo porque sé que es una asignatura pendiente nuestra, porque estamos acostumbrados, somos microempresas, que hacemos mucha venta directa, que para paquetizar muchas veces nuestro mínimo es el máximo de la casa rural que tenemos más cercana y sé que... Claro, yo creo que es un problema importante lo de alojamiento. De hecho, pero es curioso porque si te fijas, por ejemplo, en el tema de la náutica, que una parte sí que ha empezado ya a distribuir con cierta alegría,
Y hay cosas que funcionan, muy peregrinas, pero porque dices llamarlo náutica, eso de irse a tomarse un gin tonic en un barco a verla atardecer, llamar eso náutica es un poco, pero bueno, lo venden como churros y la gente se coge el AVE, se viene aquí desde Madrid, se sube en el barquito, se le da un paseo, le dan un gin tonic y se vuelve encantado a la vida. Y eso, claro, lógicamente con dos o cuatro plazas. Porque claro, como tienen, pues tú tienes la salida garantizada. Es que habría que ver el punto de hacer una actividad que sea lo suficientemente lúdica para que llame la atención, para que puedas organizarla a lo mejor entre varias empresas y que puedas y que lo puedas organizar así, es decir, con transfer incluido, o sea, muy, o sea, yo no sé si al final es una perversión del turismo activo, porque claro, que ello empieza a ser ya como un, como una fábrica, pero es que esto es una industria, no es de ir por casa. Dice, yo creo que el problema al final del turismo activo, como en general en casi todas las que se desarrolla en el interior, es la falta de profesionalidad. Es decir, al final se hace todo en un, digamos, con unos formatos muy amateurs. Sí, y eso es complicado, claro. Amateurs, dice, o voy a tirar para, voy a barrer para casa, ¿no? Son experiencias de autor. Cada uno hace, la hace a su forma. No, pero forma. Entonces véndelas como experiencia, claro, de autor, claro, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, contra más autor, pero digo, por intentar hacer un producto estandarizado que lo puedas distribuir más fácilmente, la experiencia de autor, pero entonces la experiencia de autor vale un pastizal, la puede comprar cualquiera y la puede distribuir a cualquiera. Eso sí que estoy de acuerdo. No hay problema. Pero tienes que conseguir que se crea que es de autor, no, claro, que es una chapuza. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Y ya por finalizar, el tema del workshop que has comentado, que me parece muy interesante, no, porque es que he estado en algunos que se han organizado y el formato express, pese a que da mucha cabida a mucha empresa, muchas veces... Este no si tiene sentido que sea muy express. Es decir, al final, vamos a ver, depende al final siempre mucho de la gente que se apunte. Es decir, cuando tienes mucha gente, pues al final el formato express te ayuda, porque al final en un workshop es difícil que tú cierres nada, pero por lo menos tienes el contacto de la empresa, sabes a qué se dedica, sabes a quién le vas a poder mandar la información ya más concreta, que a lo mejor te ha insinuado qué es lo que busca, no busca. Es decir, el formato es duro. Porque luego igual te toca sentarte con uno que no tiene ningún interés en ti, entonces también pues dices, pues tampoco es muy práctico. Pero es que, es decir, el ideal siempre al final es el formato 1-1. El problema es que eso tenéis que tener a priori la información ya de quién quiere participar. Es decir, yo en este, como no espero que sea tan masivo, realmente sí que a lo mejor, de hecho, la fecha cierre va a ser el día 19 y vamos a tener casi una semana. Entonces igual en ese casi de una semana intentamos hacer un poco de match, para que no sea puro o abierto sin saber a quién te vas a sentar, sino que todos tengáis la información de quién está delante e intentará montar un sistema de citas, pero no lo sé porque dependerá del número. Y eso es complejo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Javier. Bueno, yo quiero hacer una pregunta más dirigida a las empresas que a Sergio. Ah, bueno. Por un tema que habéis sacado, que es el del bono viaje. Porque sí que me gustaría conocer un poco, pues, la perspectiva que habéis tenido del bono viaje, en qué medida lo habéis podido aprovechar y en qué medida, pues, os habéis podido llegar clientela a través de esa vía. ¿Alguna empresa? Vamos a hacer una encuesta rápida de los que tienen aquí empresa. ¿Quién ha vendido a través de bono viaje? ¿Y cuántos tenéis empresa de los que hay aquí? Bueno, más de la mitad. Entonces, bueno, no está mal. A ver, el bono viaje lo hemos trabajado, bueno, ha habido, no sé, habremos hecho dos o tres bono viajes y es un poco, sobre todo la primera vez, tal y como salió, se nos preguntaba y la gente no sabía un poco cómo se aplicaba, cómo funcionaba. De hecho, nosotros tuvimos que estar mirando a través de agencia y todo para poder gestionarlo porque nosotros como empresa de turismo activo no podíamos ofrecerlo. Solo podían ofrecerlo los hoteles y las agencias. Entonces, ¿nos ha ido gente? Sí, pero no ha sido algo muy, muy relevante. Lo que sí que puedo decir es que nos ha dado mucho trabajo. O sea, el tema administrativo, el tema de contratación, yo creo que contratar con el cliente, ese cliente ha costado mucho más todo de cerrar que con otro. Y luego el hecho de que se tenga que la empresa es la que adelanta el dinero para que luego se lo pague a posteriori y demás, yo creo que eso no tendría que ser así, tendría que ser ya directamente que el cliente recibiera
ese bono automáticamente, no que nosotros. Pero realmente, es decir, yo lo que pasa es que no entiendo muy bien vuestra. Es decir, aquí el que contrata realmente es la agencia de viajes. Para contratar experiencias de turismo activo es la agencia de viajes. Sí. El cliente paga para poder activar ese bono anticipado, él paga su parte. El resto lo paga la agencia. El resto, la agencia o el hotel o quien toque. Es decir, presenta la factura cuando eso a Turisme y Turisme en 15 días estaba pagando. Entonces, no tengo muy claro dónde tenéis vosotros el problema, pero al final era igual es la agencia os obligaba a financiar vosotros su trabajo. Sí, sí. Bueno, claro. Es decir, es que eso ha habido gente, hay gente para todo, de todas formas. Yo creo que ha costado, porque lo que os comentaba antes, en general las agencias de viaje en la Comunidad Valenciana han sido en su 95% siempre emisoras. Entonces, no están pensando, es decir, al final, ¿qué era? Era mucho más fácil vender un hotel de lujo que incluía todos los servicios y se fundía el bono entre comida y spa, y entonces era, pues al final, la mayor parte que se ha vendido así. Hay partes que sí, de hecho, pues hay agencias que sí que han hecho catálogos específicos con oferta experiencial, normalmente muy vinculada a la gastronomía, enoturismo y quizás menos al turismo activo. Claro, es decir, quizás para ellos es lo más difícil, porque al final contratar con pequeñas empresas y eso, pues sobre todo cuando no tienes la información, por eso de ahí el que generásemos el dossier y de ahí el que generamos, o sea, intentemos, hemos hecho workshop con ellos para explicarles el dossier, para. Es decir, yo he estado con agencias de viajes que no sabían que podían vender cosas aparte de hoteles. Entonces, cuando se podía vender cualquier cosa. Pero sí, es verdad, yo creo que no sé si volverá a haber Bono Viaje, pero bueno, este año yo creo que estará funcionando mejor. Os han copiado en Cataluña, ¿lo habéis visto? Que ahora en toda está España hay Bono Viajes. Sí, ahora está el Viaje. A nosotros nos ha ido extraordinariamente bien el Bono Viaje. Extraordinariamente bien, porque vendemos el paquete completo, desde el alojamiento hasta las actividades y la restauración, claro. Pero no lo quitéis, por favor. No, yo creo que a nosotros, por ejemplo, sí. Nos ha llegado. Sí. Yo creo que al final me parece que hemos sido la empresa que más Bono Viajes hemos tenido de la última. Sí. ¿Qué empresa es? Kiko Par Rural, Kiko Tour. Y en esta última también hemos perdido la cuenta. También es igual, como estamos en la frontera, ya no pueden salir más. Eso ha ayudado. Pero yo creo que es importante. Es decir, al final la legislación tal como está ahora en tema de distribución turística, lo de la agencia de viajes, yo sé que algunos habéis evolucionado desde la empresa de turismo activo a tener licencia de agencia de viajes, porque al final realmente el coste no aumenta significativamente y sin embargo te permite hacer cosas. Que aquí en la agencia de viajes es el que puede hacer cualquier cosa. Los demás, al final, con nuestra legislación, están muy limitados en lo que puedas hacer. Bueno, nosotros tenemos Saltapins en Morella. Aparte, también tenemos agencia de viaje, que para Morella ha ido muy bien el Bono Viaje. Pero a nivel de Saltapins sí que nos ha permitido, sobre todo, tener más contacto con las agencias de viaje. Nosotros sí que nos llegaban de hoteles de la zona, pero de agencias de viaje no nos llegaban. Y con el Bono Viaje, al final, sí que las agencias de viajes nos contratan ya los circuitos y todo eso. Yo creo que esa interrelación sí que es un mérito de Bono Viaje que creo que está muy bien para las actividades. Sí, yo creo que a largo plazo, digamos, el gran acierto de Bono Viaje ha sido tejer esas relaciones entre el, digamos, el sector y el que antes no estaban, es decir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Para Sergio. Sí, por eso iba a deciros que Francesc está a punto de llegar, pero todavía le quedan 5 minutillos, así que si alguien online se apunta. Alguien online, yo no he recibido nada. Bueno, pues el autobús que comentabas. Digamos, en la convocatoria. Hay una serie de preguntas de si queréis utilizar autobús y lo usaríais, porque claro, al final la idea se trata que esos workshops, pues intentar llevarnos, pues eso, sé que es un incordio al final, pero si nos conseguimos llevar 25 o 30 empresas allí, pues hoy está muy bien.
Claro, es una paliza, sí, pero bueno, sales el... Eso será un miércoles, por la mañana sales, haces el día en el autobús, llegas a San Sebastián, allí en la playa de la Concha, tal, no sé qué, el workshop. Un pinchito, tal, no sé qué. Al día siguiente, Bilbao, por la mañanita te vas al Guggenheim, te lo ves, tal, no sé qué, por la tarde otra vez workshops y luego al día siguiente la feria, un ratito y luego nos veremos. ¿Quién va a ser convocado? ¿Agencias de viaje? O... Sí, vamos a ser así extensivos a Tokiski. Hombre, es por comentar que normalmente los bolsos también van muy bien porque se generan muchas relaciones comerciales. Claro. Que la propia gente que va al bolso, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones nos ha pasado que la vertiente incluso de relación de las propias empresas que se han desplazado para hacer el workshop luego ha sido incluso más productiva que incluso que la que ha podido tener con los potenciales clientes, ¿no? O sea, que yo creo que aportan beneficios por las dos partes. Como decía Sergio, L'Exquisite también estará allí apoyando gastronómicamente, ya que también está el tema gastronómico muy de moda. De hecho, en la medida de lo posible, Nando actividad. Siempre nos está reclamando que hay que organizar saraos de networking. Es decir, porque al final... Al final son los saraos estos, pues la gente te pones cara, hablas, no sé qué, llegas a acuerdos, independientemente de que vendas o no vendas, pero son productivos. ¿Y sabéis qué pasa? Que es que en nuestro sector la realidad es que somos muy pequeños y estamos muy atomizados. Por eso este concepto del asociacionismo, que era una de las preguntas que te quería hacer pero que ya ha salido, es necesario para nosotros porque si no... ¿Qué cambio normativo vamos a hacer? ¿Qué cambio de decreto vamos a hacer yo desde mi casa, desde Benicàssim, Nando desde Figueroles? Es que es absolutamente imposible. Entonces, enseguida nos dimos cuenta de que es nuestra realidad y que o nos asociamos y estamos en grupo o vamos a morir. Entonces, también es cierto que el momento actual, ¿no?, para nosotros es clave porque tenemos a la administración de cara ayudándonos en tanto en comercialización como en formación, como en la parte laboral. Lo que pasa laboral. Que tenga claro, por otra parte, que dice que en el fondo, por mucha voluntad que tengamos, es decir, nuestras competencias en el fondo son tan limitadas. Claro, pero... Claro, nos pasamos el día peleándonos con otras administraciones para ver si hacen algo que nos ayude. Pero la pelea, cuando estamos juntos, sí, primero, se lleva mucho mejor y segundo... tenemos más posibilidades de éxito. O sea, la gestión del riesgo cuando estamos juntos es más pequeña. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, pues nada. Ya tenemos aquí a Francesc, con lo cual... Mi turno se ha terminado. Pon otra silla. Ven tú. Hola, Francesc. A ver... En Navan, sí, por favor. Yo quisiera breve, si queréis hablar con este. Honesto. Super, sí. Bueno, pues el mejor. Seguimos ya con el cierre de estas jornadas. Antes de pasar a la mesa de presidentes, que digo yo, tenemos aquí al presidente de Turismo y Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, al que agradecemos que haya venido al cierre de la jornada, y al presidente de la Asociación de Turismo Activo, CV Activa, Nando. Yo quería, antes de irme ya y darles pie a ellos para el cierre, comentaros algunas notas, ¿no?, algunas pequeñas reflexiones de lo que hemos estado hablando durante toda la mañana de hoy, que sirvan un poco como de cierre a la jornada por mi parte. Resumiendo estas jornadas, podríamos decir que el sector del turismo se encuentra ante un desafío actualmente, ¿no?, el de recuperar esas cifras previas a la pandemia,
y hacerlo desde un enfoque, como decía Eric, ¿no?, que lo ha matizado muy bien, de calidad, de sostenibilidad y de hospitalidad, siempre con la base de la gobernanza, que hoy se ha visto claramente, ¿no?, público-privada. Ahí vemos como nuestro sector, como el sector del ecoturismo y el del turismo activo, es uno de los que ha tenido mayor crecimiento y ha tenido muchos cambios en los últimos años y necesita unas reformas, ¿no?, que tenemos que apoyar, unas reformas normativas que se están aplicando en toda Europa, en otras comunidades y que también aplicaremos aquí en la nuestra. Porque hemos de vernos como un turismo necesario y transformador en el que la base de la hospitalidad sea la clave para ese cambio que necesitamos, ¿no?, ese cambio social. Decir, como comentaba Óscar de Aneta, que el turismo activo genera en España más de 50 millones de euros directos y emplea 50.000 personas al año en el medio rural. Esos son datos de Aneta. Y la pandemia ha hecho que estas cifras, que no están registradas las últimas, pero hayan aumentado, porque la gente busca ese medio natural, ese medio al aire libre, para poder disfrutar de esas experiencias, ¿no?, de las que hablábamos con Sergio, en lugares no masificados. Y comentar también que aunque aumente el volumen de gente a los que llevamos a realizar actividades, la gente que nos contrata, la siniestralidad de nuestras empresas es muy baja comparada con otros ámbitos y que no siempre la titulación garantiza la pericia del guía o del monitor. Hay que hablar con contenidos básicos y contenidos mínimos que nos asegure la ley, pero hay que valorar también muy bien qué titulación y cómo cualificamos a esta gente que nos está acompañando a realizar actividades. Porque muchas veces, como decíamos, es más importante llevar las cosas bien protocolizadas, a hacer buenas evaluaciones de riesgo, formando muy bien e informando al personal, tanto el que viene, que nos acompaña, como al que llevamos guiando, ¿no? Otra de los titulares que podríamos decir, otro de los claves que ha quedado claro en la jornada de hoy, es que turismo activo no es deporte. Sí que hay modalidades que pueden ser con una base que pueda ser en algún caso comparado, pero no es deporte, es mucho más que deporte. De hecho, la mayoría de actividades de ecoturismo y turismo activo tiene un componente mucho más de sensibilización, un componente mucho más educacional que hay que valorar y que no es deporte. De hecho, de las 67 actividades que tenemos en el decreto, tan solo 7 se podrían regir por una modalidad deportiva. Y que si nos vamos a esa línea tendríamos un gran problema en cuanto a la demanda que comentábamos con Raúl, ¿no? Porque es imposible cubrir la demanda de personal cualificado en turismo activo y ecoturismo únicamente con titulados deportivos. También hemos visto que en muchas comunidades no hay un desarrollo actualizado de estos decretos de ecoturismo y turismo activo, y esto hace que no sean claros, ¿no?, los cumplimientos de determinados requisitos, tanto de empresarios como, bueno, del empresario, y que en muchas ocasiones se encuentran un poco en una tierra de nadie, ¿no?, o tierra de todos, que hace que el sector no avance de la manera que nos gustaría dentro de la asociación CV Activa. Y por estos temas es necesario el desarrollo de una normativa sectorial que abarque toda nuestra problemática y toda nuestra necesidad. Se ha de regular de manera transversal formación, turismo, trabajo, todos coordinados para esta estabilidad de este sector que hablábamos en alguna ocasión, que es el tiempo de los pequeños, ¿no? Pues el tiempo a favor de los pequeños se ha de notar y estas jornadas, ¿no?, pues es un poco soporte a lo que estamos hablando. La Comunidad Valenciana tiene grandes ventajas, aquí se ha visto, tenemos un liderazgo coral, ¿no?, en red. Nos estamos fijando en otros territorios, como Castilla y León, que nos ha sido de muy reveladora, ¿no?, el tema de los carnets profesionales y demás. Hay que modular los certificados de profesionalidad y las estructuras de formación turística, y que tenemos una gran oportunidad con los centros del CDT. O sea, lo tenemos todo para ser invencibles. Además, estrategias como la de Creaturisme, ¿no?, de desarrollo e impulso de programas de producto turístico altamente especializados y que no se nos olvide, con base experiencial, hace que el lanzamiento de toda esta oferta de turismo activo pues llegue a mucha gente
y de la manera más diferencial, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cerrar diciendo que como decimos por aquí, quien lo ha vivido lo sabe. Así que gracias por venir, gracias por participar y esperamos que haya sido de verdad unas jornadas que haya merecido la pena pasar unas horas, ¿no?, aquí de vuestro tiempo con todos nosotros. Sin más, dejo ya a la mesa a Francesc y a Nando, que seguro que hacen el cierre que merece, y yo ya me paso al otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, pues cojo yo la palabra como presidente de la asociación. Belén, no podías hacer mejor cierre, me has dejado ya casi, aquí tenía más cosas que quería decir, pero ya las has repasado y las has esquematizado súper bien. Y bueno, a mí sí que me gustaría, pues eso, cerrar. Bueno, primero agradecer a la Casa Turisme, a CDT, al director general, a Francesc, que es secretario autonómico que ha estado hoy aquí, y a todos los ponentes. Yo creo que, como decía Belén, que ha ido cogiendo titular a titular estupendamente. Pues es del directo. Sí. Pues como decía, agradecer la celebración. Yo creo que ha sido muy instructivo todo lo que se ha dicho, cada ponencia. Todos los ponentes han estado para mí brillantes, muy concisos, y me ha gustado mucho el formato también muy cercano de preguntas, de no tener un bloque cerrado con una presentación. Yo creo que hemos estado como entre amigos, vamos. Sí que me gustaría, antes de cerrar y darle paso a Francesc, comentar algunos datos importantes, ¿no? Y es que el pasado año tuvimos 5,5 millones de visitantes que consumieron directa o indirectamente productos relacionados con el turismo activo y ecoturismo en Comunidad Valenciana. Eso supone un 40% de lo que sería el total de la demanda turística, es decir, que estamos en una parte muy importante, si no directa, indirectamente, para lo que sería el flujo de visitantes y de consumir experiencias en Comunidad Valenciana. Quiero resaltar que el 70% de las empresas, de las más de 500 empresas que son en Comunidad Valenciana de Turismo Activo o están registradas como tal, están en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. También ha salido el tema de lo de fijar población, lo ha dicho muy bien Eric esta mañana en la presentación, las debilidades que tenemos, pero la importancia que tenemos. Y a mí sí que me gustaría matizar eso, que la mayoría de empresas, como es en mi caso, y vuelvo a poner mi ejemplo, mi empresa como ejemplo, que está en un pueblo de menos de 600 habitantes, nos toca coser un embalse, nos toca coser un río, nos toca coser una vía ferrata, nos toca coser una... Y es lo que... digo coser porque es como que estamos hilando esto de aquí, de esta población, esto de la otra, esto de esta otra comarca, y al fin y al cabo es lo que también se pretende en muchas jornadas de dinamización, de fijar población, de lo que se llama la España vaciada, ¿no? Esa vertebración, esa dinamización de producto, de experiencia, y al mismo tiempo vertebrar territorio, ¿no? Hacer terreta, ¿no? Hablando en valenciano. Es súper importante, y ahí es cuando, por lo que hablábamos hay veces, que cualquier cosa, lo ha dicho muy bien también Eric, que cualquier cosa que se hace en un despacho nos influye y puede peligrar o incluso cerrar una empresa de turismo activo, pues es muy importante que no olvidemos nunca de que estas empresas ayudan a que la tienda de alimentos de un pueblecito pequeño esté abierta, a que la panadería siga abierta y, sobre todo, lo más importante, que un colegio esté abierto. Porque cuando un colegio a lo mejor es tierra, es la muerte es la condena a muerte de ese municipio, y ahí cuesta muchísimo volverlo a abrir. Dicho esto, y no quiero entrar en victimismo, que cuando pienso en la ruralidad, en el tema este, simplemente un poco la vena sentimental, es importante ser positivos. Estamos, como decía Belén, en un momento decisivo, en un momento que necesitamos ser más fuertes, y lo tenemos todo. O sea, cuesta mucho alinear los astros, y vemos la parte de lo que cuesta ir todos a una. Es difícil, pero lo tenemos todo, yo creo que a nuestro favor. Sobre todo, y es que podemos, y nos da a pie el dictamen que se ha nombrado aquí, por la parte que respecta al proyecto de ley de profesiones del deporte, que es la que a lo mejor hace que esa costura que digo yo, que va cosiendo actividad por actividad, sea incompleta, porque las titulaciones deportivas no unen esa polivalencia que nosotros necesitamos. Y, perdón, que me he ido un momentito. Son muchas cosas las que quiero decir y con mucho sentimiento, disculpad.
Pero digo que tenemos todo, tenemos ese dictamen que nos abre esa puerta, que tenemos que verlo como una esperanza, y luego tenemos la parte de autorregularnos nosotros, de hacer una norma conforme a lo que sí que cumpla nuestras necesidades, y sobre todo y destacar la herramienta formativa, que eso es la NVIDIA. Cuando lo hablamos en Aneta, habéis visto que hay perfectamente flujo de comunicación entre lo que se hace aquí en el Grupo de Formación de Comunidad Valenciana con lo que se hace el Grupo de Formación a nivel nacional. Y lo que somos la NVIDIA y lo que los demás lo ven como que les va a costar más poder seguir nuestro proyecto formativo es la herramienta de los centros CDTs repartidos por la Comunidad Valenciana, y que sin ninguna especulación de centro privado y demás se pueda hacer una especialización que cumpla esas cualificaciones que tanto necesitamos y que sean vitales y adaptadas a nuestro sector vía carnet profesional, pero que tiene que estar a su vez registrado en el decreto, que esperemos que sea breve, pronto y que cumpla con nuestras necesidades. Nada, no digo nada más, se han dicho ya muchísimas cosas. Yo creo que todo el mundo le ha quedado claro cuáles son las necesidades para hacer un producto más fuerte y un sector más vertebrado. Y Francesc, doy paso al nuestro benvolgut secretari autonòmic, Francesc Colomer. Bueno, muchísimas, no sé si se escucha adecuadamente, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, presidente. Bueno, mis respetos a tu gestión, a vuestra gestión, a Belén, a las personas y a otros amigos y compañeros de todo el territorio que estáis aquí. Mi respeto y admiración por el compromiso, por lo que hacéis para que este poliedro tan complicado y tan fascinante que es el turismo en la Comunidad Valenciana pues pueda, no sé si alardear, no, pero sí mostrar, ¿no?, su mejor versión, la enorme diversidad de emociones, ¿no? Muchas veces describimos el territorio y lo que es este sector como una fábrica de emociones, otros hablan de industria de la felicidad. Al final todo tiene que ver con saber interpretar bien qué tenemos y saber gestionar y acoplar el talento, la creatividad, y en definitiva posicionarnos como un territorio eminentemente turístico. Como veis, desde seguramente los primeros compases de este seminario, esta jornada, hay una nutrida presencia de lo que son los CDTs, directores, directoras, lo que es el equipo de Creaturisme, la dirección general, los técnicos, juristas nuestros, en lo que quiere ser y es una evidencia contundente de transmitiros un mensaje de que esta es vuestra casa. Hemos trazado una alianza que no tiene plan B y que la agenda de vuestra asociación y de vuestro sector es nuestra agenda. Y hablo en nombre de lo que es el órgano de gobernanza del turismo en clave institucional de la Comunidad Valenciana. Yo creo que esta jornada es seguro, que ha sido muy, muy productiva, muy necesaria, llena de contenidos interesantes, seguramente a seguir desplegando, a seguir compartiendo neuronas, ilusiones, sueños, batallas. Creo que el tema de la normativa, el tema de la formación, sabéis que son los dos grandes ejes sobre los que sedimentar, ¿no?, y ir cristalizando nuestra agenda compartida, son los grandes retos. Sabéis que tenemos en los últimos, yo creo que, bueno, el tiempo pasa muy deprisa, pero en estos últimos años, estos últimos tiempos, pues una suerte de, una especie de jaque, quiso ser a lo mejor jaque mate, ¿no?, pero los partidos se ganan muchas veces en el descuento, desde esta ley que entró como elefante en cacharrería, ¿no? Quiero esforzarme en buscar escorzos retóricos para decir lo que quiero decir, ¿no? Elefante en cacharrería desde la ley esta o proyecto de ley de profesiones ligadas al deporte, ¿no? En lo que es un ejercicio de falta de sensibilidad y de desconocimiento, ¿no? Una focalización, y todo lo que focalizas, la vida es panorámica, ¿no? Y los puntos de vista diversos crean la sociedad plural y democrática. Y la sociedad, y al final, digamos que las instituciones deben ser un espejo donde la sociedad se mire y se vea reconocida, pero en toda su diversidad, ¿no? Por tanto, hacer una lectura tan superficial de lo que es el turismo activo, esa confusión de lo que es la disciplina deportiva con lo que es el mundo experiencial, el mundo infinitamente más rico, esa es mi opinión, ¿eh?
controvertida si quieren, discutible, pero un mundo diferente, diferenciado, que es el turismo activo, ¿no? La primera industria de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo creo que ha faltado capacidad de percepción, de abrir el angular y de entender y comprender el mundo llamado Comunidad Valenciana, el mundo también más allá de nosotros, creo que participáis de los mismos problemas y búsqueda de soluciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es importante, ¿no? Y funcionó el VAR, no sé si les gusta el fútbol, el VAR es también un... Ahora que veo allí unas personas detrás de unos monitores, pues me ha venido esa imagen. Funcionó el VAR cuando Fernando, magnífico presidente de este sector, hablaba del dictamen. Y es verdad que esto generó, bueno, pues a lo mejor ha habido un error en el terreno de juego conocido. Y a lo mejor hay que revisar las cosas. Y a lo mejor tenemos que librar esa batalla y ganarla en el descuento. En el descuento se ganan grandes finales y grandes partidos, ¿no? Y en este momento tenemos una gran esperanza y una gran oportunidad. Por nosotros no quedará, y nuestro equipo es bien consciente, el turismo, de que libraremos la batalla por el reconocimiento y por la profesionalidad auténtica y por lo que es este sector. Nos va la vida en ello. Y seguramente le va la vida también a mucha parte del territorio nuestro amenazado con una caída demográfica y con una pérdida de sus constantes vitales. Porque hay industrias pretéritas, hay sectores en crisis que tal vez no regresen jamás, pero el turismo es aquel sector que jamás se va a deslocalizar en un mundo terrible. Ahora hemos conocido una noticia fantástica y ojalá broten noticias parecidas de la ubicación en Sagunto de una gigafactoría de baterías eléctricas, tiene que ver con la sostenibilidad, descarbonización, magnífico. Pues también yo veo cada día pancartas en un pueblo de la provincia de Castellón de una empresa que amenaza con irse y se irá. Y en plena pandemia, pues una industria automovilística en la vecina Cataluña amenazó con marcharse de una manera inmisericorde. Porque esos son los consejos de administración y el mundo funciona así. Excepto el sector turístico ligado a un relato, a una historia, a una cultura, a un patrimonio, a una idiosincrasia, a una hospitalidad, a un paisaje, a unas personas ligadas al territorio. Eso jamás marchará. O sea, que lo tenga claro ya todo el mundo. Este es un sector que tiene que ocupar la parte de PIB y la parte de interés y de relevancia que nos corresponda. Ni más ni menos. Pero es un sector, el sector probablemente más patriótico, más leal, con más anclajes en el territorio. Este sí que no se va a marchar. Es decir, donde vosotros residenciáis vuestra actividad y vuestra propuesta de experiencia de turismo activo, eso no marchará, eso es impagable. Por tanto, eso hay que gestionarlo y hay que comprenderlo. Solo aquello que comprendes estás en disposición de amar y de estimarlo y de valorarlo, ¿no? Pero vosotros hacéis también una labor y acabo, perdóname, porque es un sector que me inspira, o no sé, que me motiva muchísimo, pero creo que era Umberto Eco que decía que su generación, tal vez otras también, están perdidas. Desde el punto de vista de la defensa del planeta, la defensa de la ecología, en aquel momento ese concepto. Por eso él decía que la gran esperanza era la gente joven. Y ahí también quiero reivindicar vuestro trabajo pedagógico en los escolares. Y en muchas veces jugáis un papel para las nuevas generaciones. Nadie puede hacer turismo activo, vivir esa experiencia y desatender los retos ODS, los retos del planeta, los retos de la conservación, de la estima por el territorio. Por tanto, también subrayemos ese trabajo social de interés general absoluto en el que vosotros, como primera línea, ¿no?, de choque, de interacción con mucha gente que a lo mejor no ha tenido otro contacto, otra experiencia con el entorno, ¿no?, vuestras rutas guiadas, bueno, tantas cosas que hacéis, tantas maneras de aproximarse al espacio natural, creo que digo bien, si digo por tierra, mar y aire, ¿no?, porque de todo, en todas las coordenadas y latitudes de la comunidad actuáis, ¿no? Por lo tanto, creo que habéis hablado de hospitalidad. La hospitalidad es nuestra primera tarjeta presentación. Yo creo que la hospitalidad solo la puede entender y la debe entender todo el mundo, ¿eh? No en vano son 3.000 años de presencia en nuestra cultura mediterránea, en los textos sagrados. Hubo un tiempo en el que no abrir la puerta al extranjero
era causa de oprobio, de vergüenza, ¿no? Aunque solo sea porque pudieran ser ángeles, ¿no? Hay textos sagrados que hablan de que aquel que abrió la puerta sin conocer y abrió y atendió y acogió, en el día de la ira, que siempre regresa, siempre viene, en el día de la venganza, pues se salvó. Y esa es una metáfora, una parábola magnífica, ¿no? El otro es tierra sagrada para uno, ¿no? Esa es la hospitalidad. Después es verdad que somos negocio, somos sector, somos una industria muy especial, pero tal, es business, claro que sí, la gente se tiene que ganar la vida. Pero esto a lo mejor otras profesiones no lo entenderían. Deberían entenderlo, pero esto solo podéis entenderlo vosotros. Vosotros engancháis cuerdas, me consta, ¿no? Ese gesto de confianza, de seguridad, ¿no? Uno se entrega, ¿no? También tiene esto una lectura de hospitalidad maravillosa. Pero además engancháis otra cosa, engancháis el alma de los demás para fidelizarlos y para que vuelvan, ¿no? No sé, mis respetos. Nuestro compromiso, aquí está el equipo, esta es nuestra causa, su causa es nuestra causa y pelearemos hasta que el árbitro pite el final definitivo, ¿no? El tiempo está a favor de los pequeños y nuestra onda es la de David, que tumbó al gigante, a Goliat. Gracias. Muchas gracias, Francesc. Gracias a vosaltres. Com sempre, i bé, com no hem parat i suposo que la gent està cansada, damos por finalizada la jornada i el seminari. Moltíssimes gràcies i hasta la próxima.